Episodio 1. Sí, sí, te escucho. Tengo una propuesta. Vamos a diversificar tu cartera. Como siempre has invertido en transporte y construcción, tenemos una oferta favorable para ti en productos farmacéuticos. Timothy te lo contará todo con más detalle. Me voy de vacaciones una o dos semanas. Ningún país extranjero, ¿no? Solo al campo. ¡Te dije que me voy al campo! ¡A mi hogar! Que tengas muy buen día. ¡Nastia! ¡Nastia! Ni siquiera avisaste. Anda, déjame verte. Esto está de moda, ¿no? Hola, Uliana. Bienvenida. Ya para. ¿Qué te pasó en la cara? Esos moretones, no me gusta nada. Mucho trabajo. ¿Trabajo? Ajá. ¿Estás aquí por trabajo? Espera, se pelearon, ¿no? Ya déjalo, sí, es inestable. ¿Ya terminaste? Ahora escúchame a mí. No me importan tus amenazas. Si envías a tus idiotas de nuevo, estaré aquí, esperándolos, con mi escopeta en la mano. Si no lo consigues, reuniré a los hombres y acabarán tanto contigo como tus lacayos. ¿Entendiste? Te estoy haciendo una pregunta. ¿Entendiste o no? Porque si no, esto se pondrá peor. Será peor para ti. Ya he dicho todo. Uliana, aún tenemos tiempo para hablar. ¿Te quedarás mucho? Mucho. Ya veo. ¡Qué alegría tan inesperada! Hola. Hola, papá. Lo sabía. Pasa, hay comida. ¿Tienes frío? Hola. Hola. Nos vemos. Cierra la puerta. ¿Qué tal el viaje? Bien, papá. Todo está destruido. Pero no pasa nada, lo arreglaremos. Todo saldrá bien. Pasa. Bueno, cuéntame. ¿De qué hablas? Papá, eres igual que yo. Todo lo llevas escrito en tu cara. Anda ya, dime qué pasa. ¿Y esto? ¿Vienes a visitar a tu padre para que te cuente lo difícil que es su vida? ¿Ah? Durante medio año no sé nada de ti. Y luego vienes por una semana. No soy quien tiene algo que contar. Eres tú. Así que dime. En realidad no hay mucho que contar. No quiero hacerlo. Solo vine a verte. A estar tranquila. Está bien, está bien, está bien. Saldremos de esto. ¿A dónde iremos? No te pases de lista, Nastia. Los jóvenes de hoy se creen muy listos, intentando calcularlo todo. Te diré algo. De todo el cuerpo, la cabeza es la parte más débil. Las computadoras son más inteligentes.
¿Tu mente sabes lo que hace? Busca llevarte por el camino más seguro, el más conocido. Pero ese podría ser un callejón sin salida. Escucha a tu corazón. Ya no soy un hombre joven, así que no puedo permitirme decir eso. Uno lo lleva dentro, uno sabe lo que es correcto. Solo tienes que escucharlo. Y ser fuerte. No te rindas. Hablando de eso, ¿sabes qué me dice? Con relación a la granja, me dice algo. ¿Qué cosa? Déjalo, Misha. En cuanto pueda, sal de ahí. Pronto acabará contigo. Pues te dice la verdad. Se equivoca. La verdad. No. Es la verdad. No discutas con tu padre. Se equivoca. Construiremos juntos un nuevo jardín de niños. Lo renovaremos. Lo remodelaremos, pintaremos, colgaremos candelabros, pinturas. Y los niños crecerán viendo belleza. Así tal vez crezcan para ser personas bellas. Sí. Nos gustaba mucho cuando éramos niños. ¿Lo ves? Tienes razón. Creo que será un éxito. Será hermoso. Está bien, papá. Voy a dar un paseo. No quiero ser una molestia. Sí, ve a caminar. Pasea. El aire fresco cura todos los males. Snesh, trae más cuerdas, ¿quieres? Sí, mamá. Mamá, no hagas eso. Tengo derecho. Idiota, ¿tienes hambre? ¿Escatimas con las vallas? Mi querida vecina. Mamá. Nada de mamá. Esta rama atravesó la valla y creció hasta nuestro lado. Es nuestro territorio. Por lo tanto, escucha, mira. Todo lo que hay en la rama es mío. ¿Entendido? Ajá. Excepto que no es tu territorio. ¿Entiendes? Tu padre, que en paz descanse. ¿Que en paz cuando descanse? Construyó la cerca, ¿cuántos pasos dio, eh? ¿Ah? ¿Sabes qué? Si no estás contenta, llama a un ingeniero catastral. Que él decida cuánta tierra es de cada quien. ¿Me entendiste? Entendí. Hola. Entiende bien. Entiendo. Todo lo que esté de mi lado es mío. Pero el árbol es mío. Ay, favor, si está de tu lado es tuyo, pero está de mi lado. Es mío. Estás equivocada. No me importa. ¿De qué número calzas? Estás mal. No, 37. Tú estás mal. Entonces yo iré a cortar hecho, tus frutos. Ya quiero ver que vengas a cortar los frutos de este lado. Pues me verás cortándolos. Son talla 38. No sabes lo que no te espera. ¿Qué me espera? Si dímelo. ¿Ah, sí? Genial. Eso lo entonces quiero ver. Muy pronto lo verás. Es tu culpa por plantarnos de este lado. Hola, bienvenida Nastia. A casa, Nastia. ¿Ya viste eso? ¿Ah? Se apoderaron de la tierra y los pensionados tenemos que pagar. ¿Pensionados? Escucha. Tú misma quieres poner una nueva cerca. Tienes un agujero encima de otro. Y, por supuesto, tu cerca es un peligro. Vas a matar a todas nuestras gallinas. ¿Ah, siempre sí? Es lo mismo. Mira nada más. Tus gallinas son las que cruzan a este lado. Fíjate bien. ¡Me destrozan todo! ¡Es mi Silencio. Culpa! Una gallina que se aleja más de 5 metros se considera salvaje. Hola, Nastia. Valentín, hola. Hola. Buen día. Hola, Valentín. Valentín, deja de hacer tonterías. Snesh, vámonos. ¡Sin pelear! ¿Tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy yo? ¿Bien? ¿Tú dónde estabas? Ven, te contaré. Ay, Valentín. Me da gusto verte. ¿Por qué estás...? ¿Por qué estoy qué? Vestida así. Cierto, estoy bien vestida. Pero tú tienes muy mal aspecto, en serio. ¿Por qué? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? A varias cosas. ¡Despierta! No es la secundaria. Val, quizá ya sea hora de que despiertes. ¿En dónde estabas? Me ensucié un poco. En la zanja. ¿En la zanja a esta hora? Bueno, sí. Ni siquiera sé lo que pasará por la noche. Ay, no puede ser. ¿Qué vamos a hacer contigo? Dime, ¿acaso ya tienes mujer e hijos?
Por supuesto, una esposa, tres hijos. Escucha, Nastia. ¿Podrías hablar con tu padre? Tal vez podría conseguirme algún trabajo. Incluso puedo limpiar el establo. Uy, está bien. Le llamo. Hola, papá. Sí, Nastia, ¿qué necesitas? Me encontré con un compañero de clase, Valentín Igorevich Barakin, que solía robarnos manzanas, ¿te acuerdas? Bueno, está buscando trabajo. Dice que tiene esposa y tres hijos. Este imbécil está dispuesto a trabajar y hacer lo que haga falta. Trabajar duro, como él dijo. ¿Qué dices? Un artista. Supongo que ahora ese Valentín está ahí contigo. Ajá. Entonces dile que necesito con urgencia un certificado para el capital inicial. Michael Ivanovich, ayer le envié por correo electrónico ese certificado. Estaba revisando el drenaje y me caí en la zanja. Iré a casa a cambiarme y me muevo a esa dirección. Nastia, dile a Valentín, por favor, que estaré ahí esta tarde. Por cierto, para que lo sepas, es mi agrónomo en jefe desde hace 6 meses. Apenas lo convencí de cambiar a Agro Holding. Todavía lo llaman cabeza de oro, pero bueno, tengo mucho que hacer. Hasta luego, adiós. Adiós, papá. Te voy a matar. Ve a cambiarte, agrónomo. Lo siento, es que te veías muy triste. Por cierto, no tengo esposa ni hijos. Aún no. ¡Nastia! Tolik, come. ¿De dónde sacarás tu fuerza? Tu bisabuelo levantó un caballo, así que comía bien. Ajá. ¿Sabes cómo comía? Se sentaba a la mesa y se comía una olla de sopa. Una olla completa. Una olla. Una sí. Olla. Tengo algo importante que decirles. Pues dilo, no sé qué esperas. Sí, como sea. Fui a la ciudad hace poco y conocí a alguien que trabaja para una importante empresa financiera. Y entonces necesitan un especialista en mi campo de estudios, así que me ofrecieron un puesto allá. Marina y yo, por supuesto, lo consultamos. Discutimos todo y decidí que, pues, acepté el puesto. Deberíamos irnos la semana que viene. Al principio alquilaremos un cuarto. Luego, si todo va bien, más bien cuando todo vaya bien, pediré una hipoteca y... Casi no está demasiado las chuletas. 40 años de fritura y 40 de exceso de cocción. Bueno, les ofrezco una disculpa por interferir con sus chuletas. Tú, querido yerno, puedes irte a donde quieras, pero nuestra hija y nuestros nietos se quedarán aquí. No está en discusión. Come. Lo siento, pero esta es mi familia y depende de mí. No calientes tanto el sartén. Así las chuletas se quemarán. El fuego siempre estará caliente. Te lo dije. Es inútil. ¿Sí? Estoy bien. ¿Qué quieres? No estoy siendo grosera. Te estoy hablando de forma normal, especialmente dada la situación. Y la situación es que tú y yo estamos confundidos sobre nuestra relación. Así que vine a pensar. A resolverlo y a ver qué es lo que haremos. No tienes que ayudarme. Justo por eso me fui. Thank you.
Buenos días. Oh, ¿por qué te levantaste tan temprano? Ya descansé mucho. ¿Tomamos un café? No hay tiempo para tomar café. Ah, iré a trabajar en la Tierra Virgen. Papá, ¿cuál Tierra Virgen? Ya tienes tierras, cualquiera estaría celoso. Ajá. Y si le das la espalda un minuto, hay que empezar de nuevo. Es trabajar toda una vida. Papá. ¿Sí? Te quiero mucho, papá. Cariño, ¿por qué tienes los ojos llorosos? ¿Qué pasa? Yo también te quiero. Te quiero con todo el corazón. Y siempre estaré contigo, pase lo que pase. No llores. Sergei, ¿qué te pasa? ¿Problemas? Sí. Me pregunto, ¿qué problemas tiene el jefe de contabilidad? Si hay dinero, suma. Si no hay dinero, resta. Sí, te miro, Liana. Te miro y no lo puedo creer. Dios, sí que te dio cerebro, ¿eh? Buenos días. Ah, buenos días. ¿Cómo está nuestra Nastia? Bien, ven a visitarnos. Con gusto iré. Uliana. Michael Ivanovich. ¿Qué tal? ¿Me permitiría hablar con usted un momento? Sí, te lo permito. Pasa. Pasa, siéntate. Bueno, te escucho. Lo que pasa es que tengo un problema. Te ofrecieron un lugar en una gran empresa en la ciudad, ¿verdad? ¿El departamento de finanzas es mi especialidad? ¿Cómo lo supo? ¿Acaso creíste que no me llamarían? Querían referencias tuyas. Ah, ya veo. Claro, solo quería que hablara con mi suegro, porque ya lo siento aquí, justo aquí, pues me está ahogando. Ya veo. Sergei, ¿qué ocurre? Con tus parientes me queda claro, pero dime algo. ¿Por qué te fuiste a la ciudad? ¿Qué es lo que estabas buscando allá? ¿Quieres una oficina? ¿Máquinas de café? Tienes un gran puesto aquí. Responsabilidad. Todos te respetan. Excepto tu suegro y tu suegra. Pues, a mí me gustaría crecer. Mentiras. Si quieres crecer, jálate de las orejas. Corre bajo la lluvia, me decía mi abuela. No quieres hablar. Eso es cosa tuya. Ya está. Ve a trabajar. Yo también tengo cosas que hacer. Con permiso. Y gracias. No hay de qué. Veo que aún sigues indeciso. Escúchame bien. Tu última advertencia, no me interesa. ¿De qué quieres hablar? De acuerdo. Lo haré. ¡Wow! Hola. Hola. ¿Llevas mucho aquí? Llegué ayer. ¿Cuándo te vas? No lo sé. El tiempo lo dirá. Se dice que te ascendieron en la ciudad. ¿Quién lo dice? ¿Estoy bien? Estoy trabajando. ¿Y tú, Kirill? Bueno,
Me fui de aquí. Viví en la ciudad por un tiempo. No funcionó. Abrí mi propia granja de caza, allá detrás de la colina. Me va bien. ¿Quién lo habría pensado? Es lo que hay. Bien por ti. Tú parece que estás que ardes. No, solo estoy haciendo ejercicio. ¡Nastia! ¡Nastia! ¡Te busqué por todos lados! ¿Qué sucede? Tu padre está muerto. Cayó por el barranco de la serpiente. ¿Perdón? Parece que estaba caminando por el borde del acantilado y se cayó. Es extraño. Es decir, conocía el lugar como la palma de su mano. Bueno, los forenses no encontraron nada sospechoso, pero ya veremos después de la autopsia. ¿Usted? ¿Usted lo encontró? Sí, yo pasaba por aquí. Así fue que lo vi. Así funciona la vida humana. Así de simple. Un accidente. Tonterías. Son tonterías. Es imposible. Todo esto es una tontería. Bueno, ¿cuáles son las opciones? ¿Lo empujaron o qué? ¿Quién querría hacer eso? Nadie. Mikhail no tenía enemigos. Excepto que últimamente había estado un poco ansioso o algo así. Como si lo sintiera. ¿Qué cosa? Digo que últimamente había estado ansioso y de mal humor. Como si estuviera fuera de sí mismo, ¿sabes? Sí. Sí, yo también lo noté. ¿Desde hace mucho? Sí, hace mucho. Bueno, unos 6 meses. Desde hace unos 6 meses. Sí, le dije, ¿tienes problemas? ¿Necesitas ayuda? Pero él solo bromeaba. Era todo lo que hacía, bromear. Claro. Sí. De acuerdo. Entonces, hablaré con Blokin. Es adjunto de alguien en el comité de investigación. Les pediré que trabajen en esto. Conocí al coronel Blokin, un hombre maravilloso y profesional. Lo era. Él murió hace 6 meses. ¿Qué? ¿Volviste loca? ¡Tú lo mataste! ¿Cómo pudiste? ¡Ya cállate! ¿Quieres? ¡Sabes quién eres! ¡Sabes lo que eres! Escúchame con atención. No tuve nada que ver con esto. ¿Me estás entendiendo? ¡Me escuchas! Solo intenta compartir tus pensamientos retardados con alguien y ya verás. Hola, escucha, tenías razón, lo pensé y hablaré con mi mujer. Timo, mi papá se murió. ¿De qué hablas? ¿Cómo? ¿Qué ocurrió? El investigador dijo que fue un accidente. Lo siento mucho. ¿Necesitas algo? ¿Cuándo es el funeral? Pasado mañana. ¡Tim! ¡Abre la cajuela! Escucha, déjame ir. Envíame la dirección. No vas a venir. Iré. Mándame la dirección. Cuelga ya. Te están llamando. Sí, hablamos luego. ¿Qué pasa?
Querido yerno, ¿por qué no estás en el Presidium? ¿No te llamaron? Sí, mujer. Ese ya no es su nivel. Está más arriba. Se va a la ciudad. No le importa el Presidium. Antosha, mi nieto me escribió y ya consiguió un ascenso. Sí, ¿sabes en qué se convirtió? ¿Cómo era? ¿Un policía? No, no. En gerente. Sí, prometió que vendría pronto. Estimados accionistas, denme su atención. Esta es nuestra primera reunión sin Mikhail Ivanovich. Vamos a honrar su memoria. Creo que no mentiría si dijera que, para cada uno de nosotros, era una persona cercana y querida. Se acordaba de todos, se preocupaba por todos. Nosotros también le recordaremos. Y ahora, como se suele decir, la vida sigue. Todos recibieron el informe del jefe de contabilidad sobre el estado de nuestra granja. Saben que llevamos 2 meses de retraso en el pago de los salarios, que carecemos de capital circulante y que las deudas por préstamos son cada vez mayores. La situación es muy grave y no vemos cómo podemos resolverla. Hay 2 salidas. O nuestra granja, nuestra Zarya, se declara en bancarrota, o nosotros nos adelantamos y declaramos la autoliquidación. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la quiebra incluirá la gestión externa. Bueno, entonces un largo procedimiento donde los acreedores decidirán cómo tratar con nosotros. Y la autoliquidación, cada quien se dedica a su propiedad, la venta, la maquinaria, la tierra, y nosotros distribuimos las finanzas. Y es todo. ¿Entonces no tendríamos que pagar nuestras deudas? No, sí deben pagarse. Es una tontería. Entonces es mejor liquidar. ¿O qué? ¿Esperaremos a que alguien más venga y se deshaga de nuestros bienes? Sí, Nastia, ¿qué querías decir? Tendrán que disculparme. No puedo creer lo que oigo. ¿Autoliquidación? ¿Hablas en serio? De acuerdo. ¿Y luego qué? ¿Qué sigue? ¿Creen que nos extenderán la alfombra roja en la ciudad? ¿Y los puestos de trabajo? ¿Y la vivienda? ¿Crees que es tan fácil vender aquí y vender allá, comprar aquí y allá? ¿Se dan cuenta por un segundo de lo que significa empezar de cero? Yo sí lo sé. La granja tiene problemas, pero todo tiene solución. Tenemos gente, tenemos tierra, tenemos infraestructura. Y los tiempos difíciles, las crisis y otros problemas suceden en cualquier negocio. Es normal. Piensen por un segundo cuánto esfuerzo, trabajo y energía han invertido aquí. ¿Y quieren dejar entrar a unos desconocidos para que lo arruinen todo? Nastia, lo lamento mucho, pero dinos, ¿tú qué sugieres? Sugiero que me den al menos entre 1 y 2 semanas para resolver la parte financiera de este asunto. ¿Y cómo vas a resolverlo? ¿Y eso qué importa? Ella se ofrece a ayudar, así que déjala ayudar. Tranquilo, silencio. Tienes que hacer algo. ¿Y estuvieron de acuerdo? Claro. Maldita sea. Ya está, ahora mis planes están arruinados. Nastia es tan terca como su padre, o más que su padre. ¿En qué estabas pensando? ¿Cómo dejaste que esto pasara? ¿Qué podría haber hecho? ¿Qué cosa? ¿Gritar que Nastia no sabe lo que hace? Todos saben que es una empresaria, todos.
Discutieron, pensé que no la apoyarían, pero lo hicieron porque es muy buena en lo que hace. ¡Cállate un momento! ¿Quieres? Debo pensar. De acuerdo. Voy a manejar esto al revés. Te llamaré asistente. Andrei Vladimirovich, ahora la agricultura es una prioridad. Y es momento de invertir. No niego que la granja tiene problemas, pero son más bien subjetivos. Porque tenemos el personal, el equipo y la tierra también. Es solo, como se suele decir, una racha que hay que esperar a que pase. Si inviertes, no te arrepentirás, te lo prometo. Sí, piénsalo. Yo lo pensaré. Nastia. Hola. Hola. Oí que te comprometiste a salvar a Saria. Yo no diría salvar, como te enteraste. Un pajarito valiente me lo dijo. ¿Cómo va el rescate? ¿Cómo crees? Es difícil, pero debo intentarlo. Nastia. Estás muy ocupada. No puedes hacer eso. A los negocios no les gusta lo fácil, ya lo sabes, Nastia. ¡Dámelo! Tu voz está muy tensa. Tus inversores potenciales percibirán una emboscada. No puedes hacerlo. Necesitas relajarte, despejar la cabeza. Así que hoy, ¿no? No, esta noche no. Pero mañana tú y yo iremos al centro del distrito, a un restaurante, ¿de acuerdo? Está bien, dámelo. ¿Segura? Sí, segura, dámelo. No has cambiado nada. Tú sí has cambiado. Hola, Vitaly Stepanovich. ¿Qué tal? Gusto en saludarte. Soy Nastia. Te llamo por la posibilidad de invertir en la agricultura. ¿Estás disponible? Te dije que vendría. Sí, ya veo. Solo que el funeral fue hace una semana. Lo siento, no pude venir al funeral. Escucha, hace tiempo que dejé de creer en tus promesas, así que no te esperé. Me sentía miserable sin ti. Ya hemos pasado por esto. Y me gustaría que me escuches de nuevo. Cuando estaba cerca, no me daba cuenta de lo feliz que era. Y luego, cuando te fuiste, yo empecé a sufrir. ¿Dónde estás? ¿Con quién? ¿Qué voy a hacer? ¿Me estás preguntando a mí? Sí. Te lo pregunto a ti. ¿Qué debo hacer? Tim. Nastia. ¿Cómo vivir sin ti? Cuando mi papá murió, yo en verdad necesitaba apoyo y un hombre a mi lado. Y esperaba que vinieras o escribieras o llamaras. Te echaba mucho de menos. ¿Tienes prisa? En absoluto. Tienes prisa. Tengo una cena con... Por favor, no digas nada. Solo vete, por favor, vete. Ya vete. Lárgate.
Pero no sé tampoco hay que dejar pensando. De insistir. Esta gente quiere... Todos estamos en la misma situación. No hay dinero. No podemos seguir con la granja. Es que no es justo. No podemos seguir trabajando así. ¿Qué asunto las trae por aquí? Nastia, escucha. ¿Qué pasa con nuestros salarios? ¿Cuánto tiempo llevamos sin recibir dinero? Bueno, ya saben que estoy trabajando en ello. ¡Eso no nos importa! ¡Necesitamos el dinero! Todos te hemos apoyado. Solo queremos nuestro salario. Prometiste resolver el problema, así que hazlo. Hubiéramos liquidado la granja, ya tendríamos el dinero. Ustedes mejor que nadie lo saben. Es un proceso bastante laborioso y no se puede hacer rápido. Y no eres muy buena en ello todavía, ¿verdad? ¿Qué le daremos de comer a los niños? ¡Exacto! ¿Me acompañarás a alimentar a mis hijos? Ya nadie tiene para comer. No puedo comprar pan, nada. ¡Tienen hambre! ¡Quieren comer y jugar! Cuando escuché que te habías ido al campo, no lo podía creer. Mis condolencias, por cierto. Sí, gracias. Entonces, no lo entiendo. ¿Decidiste dedicarte a la agricultura? No es así. Solo quiero ayudar a la gente. Mientras mi padre vivía, todo iba bien y avanzaba de alguna forma. Y después de que murió, todo fue cuesta abajo, ya sabes. Y además no tienen un líder normal. Puedo adivinar por qué viniste a verme. Boris, necesitamos capital semilla. Y siempre ha sido el único salvavidas, tanto para Timothy como para mí. Nastia, agradezco por tus amables palabras, por supuesto, pero esa era tu empresa. Ahora el negocio es completamente diferente. El negocio es diferente y el estado de la granja también. No vas a recuperar el dinero. Devolveremos el dinero a tiempo. La granja es enorme. El volumen de negocio es grande y es un buen año. Ya vi sus documentos. Están en problemas. Boris, por favor. Eres mi última esperanza. Bueno, esa no es razón para perder tu trabajo. Ya veo. Gracias por tu ayuda. No te ofendas. Son negocios. Ni siquiera es mi dinero. Diviértete con el dinero de los demás. Que tengas buen día. Hola, Tim. ¿Puedes hablar? Sí, sí puedo. ¿Cómo estás? Estoy bien. Escucha, Tim. Sí, ¿por qué esa voz? Es mi voz normal. Tengo que pedirte un favor. Necesito que compres mi parte de nuestra empresa lo antes posible. Necesito dinero. Espera, espera. ¿Te estás saliendo de nuestro negocio? Si necesitas dinero, puedo prestártelo. No. Pedir prestado no me salvará. Necesito resolver al menos los problemas básicos. ¿Estás loca? Hay una regla de oro. No pongas tu propio dinero en el negocio. Escucha, Tim. Cuando necesite un consejo, serás la primera persona a la que acuda. Mientras tanto, por favor, haz lo que te pido. De acuerdo. Intentaré hacerlo lo antes posible. Sí, inténtalo, porque si no, tendré que venderlo a alguien más y eso difícilmente te convendría. Sí, no creo que eso me haga feliz. Eso pensé. Muy bien, esperaré el dinero. Adiós. Lo siento, yo no encontré nada mejor. No quisiera parecer muy atrevido. No pasa nada. De hecho, me gustan mucho las rosas rojas. ¿Cómo estás? ¿Aguantando? Sí. Mi padre siempre me enseñó que sin importar cuáles sean las circunstancias, tienes que mantener la frente en alto. Sí. Tu padre era un hombre de hierro. Un hombre de verdad. Sí, en verdad lo extraño mucho. El primer año será muy duro. Eso lo sé. Pero luego será más fácil. Bueno, cambiemos de tema. ¿Cómo va tu negocio? ¿Negocios? Así son los negocios en la capital. Justo así, sin trajes y corbatas, sin oficinas, sin comidas de negocios. Soy alérgico a todo eso. Así que, en general, ¿estás contento con tu vida? Sí. Pero como dicen, la libertad tiene un precio. ¿Y qué precio pagas? No hay mucho en qué entretenerse aquí.
Es un problema. Yo no bebo, Nastia. Y para un hombre ruso en el campo eso es peor que la muerte. La sociedad masculina te ignora. ¿Y la sociedad femenina? Oh, Nastia. Si no mal recuerdo, bebes blanco, ¿no? ¿Lo recuerdas? Pero... en la escuela, gracias. Según yo, no... bebía cuando íbamos a la escuela. Yo creo que sí. ¿Sí? No recuerdas nada, Nastia. Espera, ¿no dijiste que no bebías? En la sociedad masculina. ¿En la mía sí puedes? Debo hacerlo. Para ser honesto, soy un poco tímido contigo. Kirill. ¿Tímido tú, en serio? Aunque no me lo creas, he estado pensando en ti todos estos años. Basta, por favor. De verdad, solo mírate. Qué guapa te has puesto. ¿Tienes novio? Kirill. Te devolveré la lección, te lo juro. Te dije que lo haría. Es cierto. Y bien. ¿Qué? ¿Cuándo volveré a verte? Uy. Sinceramente, no lo sé, porque... en este momento de mi vida no me pertenezco a mí misma. Bueno, quizá pueda hacer algo para ayudarte. No sé qué puedes hacer para ayudarme. Bueno... ¿puedo escucharte? ¿Darte algún consejo? ¿Me llamarás? Está bien, claro. Episodio 2. Hola. Hola. Bien, voy al banco. Voy por dinero. ¿Podrías llamar a Sergei? Dile que venga. Repartiremos los sueldos. Nastia, ¿en serio? ¿De dónde viene el dinero? Vendió los diamantes de la familia. ¿Nastia, en serio? ¡Sí! ¡Genial, Nastia! ¡Genial! Vamos, trabajadores. Vamos, refresquense un poco. Aquí tiene, padre. Gracias. Gracias. ¿Y bien? Bien. Incluso me golpeó la parte posterior de la cabeza. Muchas gracias. Querido yerno, estamos contigo. ¿De qué vamos a hacer el porche? ¿Recortado? Tablas.
He estado pensando y lo reharé. ¿Qué vas a hacer? Arruinaste 6 metros de buenas tablas. Ay, bueno. Serios, espera un minuto. Date la vuelta. Sí. Ajá, justo así. No me di cuenta. Papá tiene 2 manos izquierdas. El almuerzo está listo, vamos. Madre, no son las manos. Es la cabeza. ¡Basta! Ya no puedo soportar más esto, ni a usted, ni a sus malditos chistes. Sergei, ¿qué estás haciendo? Está bien. Tómate algo aquí, refréscate. ¿Ahora qué mosca le picó? Igual que tú. ¿No puedes solo quedarte sentado? Siempre dices algo. Volverá. ¿A dónde va? Creo que es exagerado, padre. Como sea. Probablemente se ha ido a la administración. Tal vez sea más útil allí. ¡Siguiente! Vamos, adelante. Hola. Hola. ¿Apellido? Petrova. Lo sé. Bien. Firme. Firme aquí. Lo tiene desde hace 2 meses, ¿verdad? Uh-huh. Aquí tiene. Deberá 13 rublos. Gracias. De nada. Nastia, gracias. Esperaba tanto el dinero. No hay de qué. Ten un buen día, cariño. Tú también. Bienvenido. ¿Apellido? Bjorn. Hola. Hola. ¿Cómo se suele decir, el cazador huye de la bestia? ¿Qué es eso? ¿El nuevo eslogan de tu granja? Es una gran idea. Vamos a dar un paseo. No, me voy a casa, estoy cansada. Venga, vamos, 1/2 hora. ¿A dónde? Es una sorpresa. Vamos, 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 ven. Muy bien, vamos. No, es increíble. Es como cuando era niña. Cuando era niño, nada de esto se veía así. Precarati. Ni lo soñaría, vamos. ¿A dónde me llevas? Ten cuidado, tengo tacones. Vamos, déjame enseñarte algo. Espera, espera. Cuidado con el escalón. Vamos, 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 ven. Allá vamos. Mira eso. Todavía sigue aquí. Sí. Y en mi memoria también. ¡Ah! Los recuerdos literalmente se derrumbaron sobre nosotros. ¿Por qué tienes miedo? Eres una chica valiente. ¿Quién te dijo eso? Ya lo veo. Gente presumiendo de sus sueldos. ¿De dónde sacaste el dinero? El banco no te dio ningún préstamo. Y ahora, Nastia, me pregunto, ¿ganaste la lotería? No importa de dónde hayas sacado el dinero. Lo encontré. Esta mujer es un misterio. Sí.
He estado pensando. Pero no creo que te vaya a gustar. No sé qué dirán tus accionistas al respecto. Adelante, vamos. Lo he calculado. Tengo algo de dinero de sobra. Por supuesto, no será suficiente pedir un préstamo al banco. Así que... tal vez compré de nuevo las tierras Ari. ¿Por qué harías eso? Serán útiles. Compartiremos las mismas fronteras. Trasladaré mi granja de caza a la tierra de Saria. Construiré estanques y otras cosas. Cerca pondré cabañas para los pescadores. ¿Y qué más? No lo sé. Podré organizar un campo de tiro para los clientes. ¿Qué te parece el plan? Correcto. Correcto. Invernaderos, establos, huertos... todo para ser demolido. Ajá, ¿qué puedes hacer ahora, Nastia? La granja está muriendo. Y te haré una buena oferta. Y le daré trabajo a tu gente. No puedes crear tantos puestos de trabajo. Ay, por favor, te lo ruego. De todos modos, la mitad de ellos se irán a la ciudad. Es una situación normal. Las explotaciones ineficaces están siendo sustituidas por otras más eficaces, más rentables. Te haré mi ayudante. No te haré daño con dinero. Kirill, ¿hace cuánto se te ocurrió? ¿Ahora mismo? No me mientas. Planeaste esto hace mucho tiempo. Nastia. Escúchame. No vienes aquí muy a menudo, pero estás activamente interesado en cómo van las cosas por aquí. ¿De qué estás hablando? Cállate. Y luego me hablas de sentimientos, de recuerdos. Cállate. Me das asco. ¿Puedo al menos llevarte a casa? ¿Qué ha pasado por aquí? Solo un poco. No cambian mucho las cosas. El viejo presidente cayó muerto. Cayó por un acantilado. Lo conoces, Michael Ivanovich. Así que ya está. Y todo se ha ido tras de él. Y los hombres son un poco pollos frente a una locomotora, solo agitando sus alas. Y no hacen nada. De todos modos, la estación de tren nunca ha servido en esta ciudad. ¿Qué cosas dices? Escúchame. Nastia decidió hacer las cosas bien. Bueno, la hija de Michael Ivanovich. Nastia puede. Era la única que me daba miedo en la escuela. Era nuestra funcionaria. Trudovic no luchó. Espiando en el vestuario. Es un poco lenta aprendiendo. ¿Y sabes lo que está pensando? Inversores prometidos. Le prometió cosas a los inversores. Habló de grandes resultados. Pero ella va a pagar todo con su propio dinero. Ya verá qué hace. ¿Cuál es el resultado? ¿Y qué más logró? Ella usó su propio dinero para tapar esos agujeros. Anton, ¿qué quería decirte? Bueno, le comenté a todos que conseguiste un trabajo en la ciudad, en una empresa, y que te está yendo muy bien. Les dije que estás muy ocupado y que por eso no puedes viajar mucho ni muy seguido. De acuerdo. Entonces digamos que empecé a trabajar en una grande firma. Deja de hablar, estás comiendo, vamos, es todo tuyo. Sí. Cómetelo. Cómetelo, come. Mm.
¿Hay alguien en casa? Val. Sí, Nastia, aquí estoy. Hola. Escucha, ¿hay alguna pastilla para la cabeza? Están justo ahí. Muchas gracias. ¿Quieres té, café? ¿Algo de comer? No. ¿Sabes que Sir Yoga se está subiendo a la valla? Sí, se queda conmigo. No importa que viva, ¿por qué está saltando la valla? No tengo ni idea. Tal vez está haciendo ejercicio. No tenemos suficiente fitness aquí. Hola. Hola. ¿Has oído hablar del Wicket? No, realmente. Ya veo. Parece que te diviertes. Sí, así es. Por cierto, es bueno que vinieras, porque tengo una idea. ¿Cuál? Sobre el dinero. Adivinaré. ¿Tienes semillas para plantar o dinero en otro país, agrónomo? Bueno, puede que sí. Pero prefiero ganar dinero en nuestra moneda nacional. Estoy intrigada. ¿Recuerdas dónde los lugareños solían conseguir arena para la construcción? Sí, por el arroyo Vasiljev. Sí. ¡Opa! ¡Sergey! Tienes compañía. Gracias. Hola. ¿Qué pasa? ¿No estás cansado de vivir aquí? ¿Volverás a casa? ¿Tengo una casa? Vamos, sé que mis padres no son de azúcar, pero les pones mucha atención, no les hagas caso, ten paciencia. Ya he tenido suficiente, gracias. Tenemos hijos, ¿te acuerdas? Claro. Y es muy bueno para la mente de un niño ver a su padre humillado, ¿verdad? Sergey, por favor, ¿por qué me dejaste? ¿Para que comieran? Yo te dije que te mudaras a la ciudad. Dijiste que no, y ahora así son las cosas. No puedo. ¿No lo entiendes? Esta es mi familia. ¿Y yo? Tú también. Sí, claro. También. Ya veo. En fin, por ahora viviremos separados. Y no vuelvas por aquí, ¿entendiste? Allí, los resultados y la línea de fondo es algo como esto. Por desgracia, el problema solo se resolvió parcialmente. ¡No es rico! Sí, estoy de acuerdo. Hemos hecho menos de lo que nos hubiera gustado, pero no nos rendiremos. ¿Esperamos a que sea tarde? ¡Vete ya, financiero! Todavía ¿cuánto tiempo llevas trabajando en la tierra, Nastia? Necesitamos combustible y piezas de repuesto para... ¡Dejen de inventar! ¡Busquemos una solución! ¡Silencio! ¡Bien! ¡Silencio! Este punto está claro. Pasemos al siguiente punto del orden del día. Elección de un nuevo director para nuestra granja. ¿Qué sugerencias hay? Adelante. Estoy pensando que necesitamos un hombre joven, enérgico, de por aquí, para que podamos... ¡Di eso! Continuar con este trabajo. Pensé en Kirill Panishkin. ¿Acaso no es bueno? Es uno de los nuestros. Es bueno en los negocios. Sus negocios son fluidos. No es posible. Debemos solucionar. Tomar cartas en el asunto. Silencio, silencio. Silencio. No soy accionista, pero crecí aquí. Como ustedes. Mi Otey era profesor en la escuela local. Y me importa todo lo que está pasando con Saria ahora mismo. Tengo algo que hacer, tengo mi propio negocio. Pero si me dijeran que realmente me necesitan, estoy a su disposición. ¡Nastia! ¿Qué haces? ¡Ya hablaste mucho! ¡Ya! ¡Es suficiente! Sí, he dicho todo lo que podía decir y he hecho todo lo que podía hacer. Me voy a ir, pero antes de irme, tengo que decir que Kirill es aquí el director. No hay forma de que puedas hacer eso. Porque a él no le importa a nadie. Ni la gente o Saria. Lo que quiere es nuestra tierra.
para construir nuevas casas de campo para sus nuevos clientes. Quizá crees que puedes engañarlos a todos. A mí no. Baja de ahí y déjale el puesto a alguien serio. De verdad. Escuchen, por favor. Bueno, silencio. Deja de inventarte cosas. Nastia, siempre te has preocupado por él y no tiene interés en ti. ¡Vamos! Así que te desquitas. ¡Por el amor de Dios! ¡Vamos! ¿En serio? Todo esto no es necesario. No hagas esto. Debería ceder el puesto. Y luego pueden votar por quien quieran. Sí, tiene razón con lo que dice. Me enamoré de Kirill, pero fue en el instituto. Luego me dejó. Y después de la muerte de mi padre, este hombre empezó a cortejarme de nuevo. Me llevó a un restaurante y a la casa solariega. ¡Claro! ¡Ay, en la mansión! ¡Dame más detalles! ¡Queremos escucharte! ¡Vámonos! En la mansión. Y en la mansión me propuso matrimonio. ¡Vaya! ¡Amargo! Es amargo, no me digas. Y la propuesta era de la siguiente naturaleza. Este hombre me pidió que los vendiera a ustedes. ¿Esto es verdad? Me hizo una buena oferta y grande. Un lugar con un buen sueldo para pagarles a ustedes. Vamos. ¿Sí? Sí, eso es verdad. ¿Creen que es buen precio? Pero ese no es el precio real, ni siquiera está cerca. Este hombre se aprovechó de su desesperación para alcanzar su objetivo. Para conseguir todo aquí por un centavo. ¿Y quieren confiarle su hogar? De todos modos, Kiryuha te dejó plantada otra vez. ¡Nos dimos cuenta! Y ahora estás contando historias. ¡Votemos ya! ¿De qué estás hablando? Bueno, silencio. Oigan, basta, silencio. Basta. Miren, que se presente a las elecciones. También estaré presente. Muy bien, ¿y qué sigue? Después de esto, ¿qué se supone que pasa, cariño? Por favor. Por favor, solo retírate y deja tu puesto a las personas. ¡Ya has vendido tu casa! ¡Sí! ¡Ahora vas a vender tu piso! ¡Ya, bájate! ¡Sal de ahí! Tiene una idea. La tiene. ¿La tiene? Nastia, ¿recuerdas lo que me dijiste? Bueno, vamos. Lo tengo. Lo tengo. Yo lo haré. Les recordaré, ¿recuerdan el lugar junto al arroyo Basilei donde solíamos conseguir arena? Nastia y yo hicimos una prospección geológica y resulta que hay 500,000 de cubos de arena. El desarrollo puede comenzar. ¿De verdad? No puedo creer. Sí, sí. Aproximadamente de un precio 800, 900 rublos por un cubo. ¿Qué exploración geológica? Bueno, sí, la información llegó esta noche, solo que no tuve tiempo de decírtelo. ¿Dónde has sacado el dinero? Solo ahorrando. ¿Qué? ¿Realmente se puede vender? Bueno, escúchenme. Me parece que han exagerado algo con el valor de los activos de la Tierra. Me parece que lo que está pasando aquí es que su anterior supervisor le llamó la atención, exageró las cosas. Todo sigue igual. Lo único en lo que deberían estar pensando ahora mismo es en cómo salir de este agujero en el que se encuentran. ¡No hay salida! ¡Y muchos de aquí lo saben! ¡No toques a Michael Ivanovich! ¡No te atrevas! ¡La calma, vamos! ¡Venga, tranquilos! ¡Todo está bien! ¡Son los modos! ¡Silencio! Ya, es hora de votar. ¿Aquí? Dos candidatos. ¿Cómo que dos candidatos? ¿Qué clase de broma es esta? Snow, ¿a dónde vas? A dar un paseo. Te quiero en casa a las 10, ¿me entendiendes? Uh-huh. Ay, ¿qué pasará ahora cuando se... Y bien, muchas felicidades. La nueva presidenta. Yo tampoco me lo esperaba. Creo que tú eres... Si no fuera por ti, tu arena. ¿Qué arena? Créeme. Es así. ¿Ya ves? Son como niños. ¿Qué pasará ahora? Necesitan un hombre de verdad que los defienda. Lo que no entiendo es por qué necesitan todo esto. ¿Tú me ayudas a entenderlo? A decir verdad, yo tampoco lo entiendo. ¿Qué quieres decir? Bueno, no puedo mirar estas cosas con calma. Este es el trabajo de toda la vida de mi padre. Él pasó toda su vida en todo esto. Era un experto. No quiero que sea como Chekhov. Los aldeanos vinieron y talaron todo el huerto de cerezos. Nastia, eres tan hermosa. Val, vamos a la administración de la cantera mañana por la mañana. Está bien. Snehan, hola. Aquí hola. Tienes, como te lo prometí. Cielos. ¡Qué hermosos! ¿Fueron caros? No importa. Disfrútalos mucho.
Vaya, la presidenta vino a visitarnos. Hola, tía Katia. Hola, ¿qué tal un poco de té? No, gracias, me están esperando. ¿Quién es? ¿Es Valka? Oh, Nastia, gracias a Dios. Nadie está enamorado de nadie. Eso dices. ¡Que tengas un buen día! ¿Te quedan muy bien? No voy a firmar nada por ti. Lo siento, ¿puedo preguntar por qué? Yo, como jefe de la autoridad local, creo que la cesión de terrenos de uso agrícola en suelo industrial no es del interés de la comunidad, por lo tanto, no me compete. ¿Y para qué muéramos? ¿De interés para la comunidad? Tenemos que gestionar mejor la economía, así no morirás. No me digas. Tenemos un camino en el vecindario, está todo destrozado. Basura a un lado de la carretera. ¿Quién lo dirige así, ah? ¿Eh? Dime. Val, Val. Tómatelo con calma. Nos las arreglamos lo mejor que podemos. Y buscamos cualquier forma de ganar dinero. No necesitamos destruir nuestra naturaleza. No estamos destruyendo nada. No le importa la naturaleza. Es solo un pobre inútil. Empezaste a perforar sin un diseño geológico aprobado. Y eso es asqueroso. Un delito. Nastia, trabaja para Panichkin. Kirill y él se conocen desde hace tiempo. Ay, eso es calumnia. ¿De dónde sacas eso? ¿Cuánto te pagó? Calma. Ya nos quedó claro. Y usted, Vasily Olegovich, lo veremos en el tribunal. Que tenga un buen día. Que tenga un buen día. Val, en serio, te lo agradezco mucho. ¿Por qué? Desperdiciamos tiempo. No. No lo desperdiciamos. Esta fue la primera vez. La segunda será en el juzgado. Nastia, salgamos esta noche, ¿eh? No, lo siento. Hoy no puedo. Tengo mucho que hacer. Te veré después. Hola. Hola. Escucha. Por favor, recuérdame que busque un nuevo zootécnico, ¿sí? Sí, claro. Gracias. Hola. Oigan, ¿a dónde van? Buenas tardes. Buenas tardes. Dígame, ¿está muy ocupada? Los escucho. Queríamos invitarla con nosotros. Nuestro jefe quiere discutir con usted las perspectivas de una mayor cooperación. Venimos en coche. Está a media hora de distancia. De acuerdo. Les diré lo siguiente. Conozco muy bien a su jefe y ya hemos hablado de cualquier perspectiva y de cualquier cooperación. Creo que sería... Es bueno que pienses, pero sigue mi consejo. Y dile a tu jefe que se puede ir mucho a la... ¿Está claro? Que tengan Adiós. Un buen día. Adiós. Hasta luego. Mira eso. Chicos de la ciudad, ¿sabes de dónde saldrán? Esto no es gracioso, Uliana. ¿Por qué eres tan dura? Porque se lo merecen. ¿Sí? Hola. Hola. Pasa. Hola, Anton. ¿Puedo...? ¡Pasa! ¿Qué querías? ¿Y bien? Me preguntaba si hay algún sitio para mí. Interesante. Eres un gerente duro que no funcionó en la ciudad. Me atraía al campo. ¡Ja! Suele pasar. ¿Qué se cree? Escucha, Anton, no tenemos vacantes ahora. Podría ser un asistente o lo que sea. ¿De verdad? ¿Tienes un currículum? No.
pero puedo hacerlo. Pues hazlo, ¿qué estás esperando? ¡Rápido! ¡Nos vemos, Antón! ¡Adiós! Nastia, ese gerente estuvo en la cárcel, acaba de salir. Todo el mundo lo sabe. ¿Toja? ¿En serio? ¿Por qué? Creo que fue por pelear. No lo sé. Pero era un chico normal. Lo recuerdo. De acuerdo. Va a trabajar para nosotros. Y en realidad, creo que no importa cuál sea la situación, todo el mundo merece una segunda oportunidad. ¿Verdad? ¿Y vas a aceptar...? Sí. Voy a hacerlo. Anton va a trabajar para nosotros. Y tú trabaja. Salva vidas. Rompieron una ventana e irrumpieron en el edificio. Eran dos de unos 35 años, más altos que tú y vestían de negro. ¿Qué te hace pensar que son los que causaron estragos aquí? ¿Por qué? ¡Porque son feos! Bueno, eso no es suficiente. ¿Hicieron qué? ¿Te amenazaron? No. Bueno, ¿qué querían? Vinieron a ofrecerme una propuesta de negocio que no me convenía. ¿Y eso es todo? ¿Y sobre esa base ustedes creen que sí, son...? Sí, Alexander. No importa en absoluto lo que yo crea o no crea. Te he dado mi conjetura. Depende de ti. ¡Trabaja! ¡Busca! Naturalmente. Estaremos buscando. Ese es nuestro trabajo. Nos veremos pronto. Sí, buen día. Está desordenado aquí. Ah, sí, adiós. Nastia, dime. ¿Qué querían esos tipos? Nos van a matar a las dos y no sé por qué. ¿Qué por qué? Nos pusimos de acuerdo sobre el precio, por eso. Ya veo. De acuerdo. Es hora de pensar en el invierno. Tendremos que adquirir sal para alces y ciervos. Luego está el cebo de jabalí. Lo que yo opino es que podemos pedir ensilado a Sari. Es más fácil para nosotros y dinero para ellos. Y no sufrirán envenenamiento, porque nuestros jabalíes siempre pasan por aquí. La idea con Sarella es buena, por supuesto. Pero me temo que no va a funcionar. Mi relación con la presidenta actual es algo tensa, enredada. ¿Cómo tienes tiempo para todo? Pensé que acababas de llegar. ¿De qué estás hablando? No estoy hablando de eso. Ella está como... disminuyéndome de alguna manera. Cree que soy el engendro del infierno. Wow, es bonita. ¿Estás tratando de asustarme? No hagamos esto aquí. No sé de qué estás hablando. ¿No sabes de qué hablo? ¿Que no fue tu gente la que destrozó mi dirección? ¿Cómo? Así es, Kirill. Ahora todo tiene más sentido. Mientras mi padre estaba vivo y era hombre de la comisión de investigación, no te atrevías a hacer nada en lo absoluto. Pero en cuanto el hombre de la comisión investigadora murió hace 6 meses, sentiste tu poder y te diste cuenta de que podrías asustar a mi padre. Mi padre te echó y tú lo mataste. Escúchame.
Vas a responder por todo, ¿me entiendes? Nastia, estás loca. Púdrete. Sí. No vamos a conseguir el silo. Maldición. ¡Ahora es mío! ¡Ah, diablos! ¡Anton! Me asustaste. Por favor. No doy miedo. Hola. ¿Te acompaño? Hace tiempo que no te veo. Eres toda una belleza. Sí, lo sé. La gente me lo dice a menudo. ¿Cómo estás? Muy bien. Pensé en tomar un pequeño descanso de la vida en la ciudad. Hiciste lo correcto. No hay mejor lugar para descansar. Oye, ¿qué tal si vamos al cine alguna vez? Cierto. Mis padres no me dejarán ir. No. ¿Qué tienen que ver los padres con esto? Dime. Si hay algo interesante. O un concierto. O un concierto. ¿Seguimos? Boria, mira, alguien está pegado a esa zanca. Aquí está su educación en todo su esplendor. Deberíamos decírselo a nuestros padres. No, no lo hagas, no es asunto nuestro. Ay, ¡vámonos! ¿Por qué no? ¡Vámonos! Hola. ¿Cómo estás? Adelante. ¿Por qué has venido? Ahora que es una cálida bienvenida. De hecho, yo no te invité. Bueno, en realidad he venido a hablar. ¿Nos sentamos? Escucha, creo que estás cometiendo un gran error. En serio, entiendo que estés fuera del negocio, pero ¿abrir algo por tu cuenta? Podría decirse que sí. He sido elegida nuevo presidente y me quedaré aquí. Eso es un montón de basura, de verdad. No, claro que entiendo que hayas tomado una decisión por emoción, pero vivir aquí y cultivar, ¿de verdad? Es solamente un montón de basura. Ya está decidido. ¿Qué está decidido? No importa. De hecho, queríamos estar juntos. Deberíamos estar juntos. Estaremos juntos. Oh, Tim. Dejaré a mi esposa. Lo he oído mil veces. Mira, esta vez va en serio. Todo depende de ti. Di que sí. Y... No diré que sí. Porque estoy cansada de esperarte. Llevo mucho tiempo esperándote y ya no puedo más. Nastia. No quiero nada más de ti. Por favor, vete a casa. Estoy muy cansada. Adiós. Adiós. ¿Por qué no me acompañas? Nastia. Hagámoslo. Volveré otra vez y hablaremos de todo juntos. ¿De acuerdo? ¿Es lo que creo que es? Estás esperando a que me vaya. Eso no te incumbe. Al contrario. Esto me parece muy interesante. Conmovedor. ¿Qué está haciendo aquí? No me contestaste. Sí, así es. ¿Puedes creerlo? ¡Kirill! ¿Qué estás haciendo tan duro, eh? ¿Quieres meterte en algún lío? ¡Eres un problema! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Tim, ¿estás bien? ¡Déjame en paz!
Ahí estás. Te estuvimos busque y busque. Pero te mudaste, ¿no? Estabas escondido. Eres sigiloso, ¿no? Sigiloso. ¿Crees que estás solo? ¿Crees que no le haremos daño a tu familia, verdad? ¿Crees que ya nos olvidamos de ellos? Escúchame, sábelo todo. Nos lo contarás todo. Todo lo que está pasando allá afuera. Y harás lo que te digamos. Traerás copias mañana de todos los documentos financieros. ¿Entiendes? Ya te alejaste una vez, no ayudaste. No volverás a tener tanta suerte. Te castigaremos así. Sangrarás. Y esta vez no olvidaremos a tu mujer y a los pequeños. ¿Entendiste? Estoy por mi cuenta. Y si llegan a tocar a mi esposa y a mis hijos, se meterán en problemas. ¡Es valiente! Es estúpido. No habrá más advertencias. Buena banda. Sí, es genial. Y la letra. ¿Verdad? Me gustaron mucho. Bueno, fue un 3. Vamos, es una buena banda. ¿Sabes cuántos de ellos he escuchado? No son tan geniales en realidad. ¿Y dónde los has escuchado? Clubes en la ciudad. Bares. Pensé que iban a visitarlos a prisión. ¿Qué? Antón. No, que lo repita. ¿Qué Antón? Nos estás vendiendo? Todas las vacas de aquí saben que acabas de salir de prisión. Gerente. ¿Qué dijiste? ¡Antón! Estás enfermo, ¿verdad? Maldito Antón, ¿estás loco? Mataré. ¿Qué haces? ¿Quieres volver? Shen, ya hablé con el zootécnico. Es un inútil. Bah. Sí, yo misma me di cuenta. No solo no conocía su trabajo, sino que también olía. Así que lo despedí. Estará sola, pero solo mientras busco a un nuevo empleado. ¿Qué podemos hacer? No es la primera vez. Escucha, Nastia. Hay algunas personas aquí, no nuestra gente. Están viajando por el pueblo, ofreciendo comprar acciones en Saria. ¿Qué es esta noticia? Pregúntale a la gente. Nastia. ¿Qué pasará ahora? Sí, Nastia, escúchanos. Esto es alarmante. Tenemos que resolver esto ahora. Es que no lo entiendo. ¿Por qué no dijeron nada? Nastia, acaba de suceder el otro día. Nadie tuvo tiempo de darse cuenta de nada todavía. Es que Sema, amigo, eres un pensador lento. ¿No venía gente a verte en un coche negro? ¿Pero cómo? No tienes otra cosa que hacer, ¿verdad? Mirarnos a través de la valla. Está bien, lo entiendo. Mira, tenemos que hablar con la gente, reunirlos. Pídeles que no vendan nada. De lo contrario, van a comprar una participación mayor. Me gustaría saber quién está interesado en nuestra tierra. Ya sabes quién. Me interesa otra cosa. Esta gente sabe muy bien quién tiene cuántas acciones y quién quiere venderlas porque necesitan el dinero. ¿Y quién no quiere vender? La pregunta es, ¿de dónde sacan la información? Alguien la está filtrando. Y ese alguien, obviamente, sabe exactamente lo que está pasando aquí. Nastia. Nastia, ¿qué estás haciendo? Nada. Dámelo. Nastia. Solo miraré. Devuélvemelo. ¿Y en qué momento de tu vida empezaste a comunicarte con Kirill con más de 10 llamadas al día? ¿Que no puedo? No, no podemos. Es que nos interesa, la gente está interesada. Cuéntame, ¿de qué hablas con él? ¿Hablas con él? Debes contarle cómo nos va, si no, ¿cómo lo sabría? Anda, dímelo. No es tu asunto. No te incumbe. Al menos ahora sabemos quién está delatando. Hola. Estupendo. Hola, chicos. Nos pidieron que te saludáramos. ¿Sí? Sí. Ya,
ha tenido suficiente. ¿Sí? Le falta otro poco. Episodio 3. Bien, el problema que tenemos no se resolverá. Tendremos que alquilar 2 excavadoras. No olvides que aún falta el juicio. Val, vamos a ganar. Contágiame. ¿Qué? Por favor, contágiame tu optimismo. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Golpearon a Kirill. Está en el hospital. ¿Cómo que lo golpearon? Me acabo de enterar, ya pregunté, pero nadie sabe nada. Ya fue suficiente. ¿De qué hablas? Que ya tienes suficiente. Con tus juegos y cómo lo usas de limpiar tu desastre. Pero, de hecho, todos en el pueblo saben que se peleó con Timothy. Sí, se peleó con Timothy, ¿y qué? Escucha, yo no lo pensé, pero los demás dicen que quizá le pagó a alguien para vengarse. ¡Imposible! Lo sé. Es una sarta de mentiras. ¿Sabes si está en el hospital? Sí. Voy para allá. Cierra la oficina. Nos vemos después. Sí, descuida. Tiene lesiones moderadas, algunas contusiones y 2 costillas rotas. Pero no corre grave peligro. Gracias. ¿Puedo pasar a verlo? No, no se permiten las visitas. Pero en un par de días, si todo sale bien, entonces es bienvenida. Bueno, dejé pasar al investigador, ya que tiene una necesidad relacionada con trabajo. Déjeme verlo solo unos minutos. Está bien, ya entendí. Hola, Tim. Hola, ¿qué pasó? Escucha, ¿recuerdas a ese tipo Kirill con el que te peleaste? ¿De quién hablas? Ah, no, ya me acordé. Bueno, lo golpearon de nuevo. ¿Tienes algo que ver con esto? ¿En serio? Yo no hice nada. ¿Crees que tuve algo que ver? Todos son tan crédulos. ¿Nadie usa la cabeza? Ay, está bien, muchas gracias. Hola. Buenas tardes. ¿Ya habló con Kirill? ¿Cómo está? Tiene un par de lesiones graves. ¿Sabe quién fue? ¿Usted no? Si yo supiera quién lo hizo, como usted asume, no se lo estaría preguntando. Tengo mis razones para suponer que sabe quién está detrás de esto. No entiendo qué es lo que insinúa. ¿Usted qué cree? ¿O acaso no se peleó con un conocido suyo? Bueno, es una historia complicada. ¿Pero qué tiene que ver eso con esto? Incluso los romanos decían, después del hecho no significa en consecuencia del hecho. Pero creo que aquí hay una conexión. Que tenga un buen día. Algo me dice que nos volveremos a ver más de una vez. Ah.
¿Cómo está? Escucha, Uliana. Me sorprende que seas tan descarada. Nastia. Te juro que lo entiendo. Te vendiste y me traicionaste. Pero vendiste la razón de mi vida, el significado de la vida de mi padre. ¿Lo entiendes? ¿Tan siquiera sabes lo que pasó? Te pregunté si lo entiendes. Él me obligó a hacerlo. ¿Ah, sí? No lo sabía, yo no... ¿Cómo te obligó a hacerlo? ¿Qué te hizo? ¿Te rompió los brazos? ¿Te encadenó al radiador? ¿Te golpeó tal vez? ¿Qué te hizo? ¡Espera! Dime, ¿los hombres de Kirill estaban tratando de recomprar las acciones? No lo sé, Nastia, de verdad. Si lo supiera yo misma... Uliana. Basta. Vete. ¿Qué crees que estás haciendo? Estoy desmontando tu valla. ¿Con qué autoridad? Tenemos que moverla. ¡Ya me cansé de que sigas usando nuestra tierra! Hola. Presidenta, mire esto. Vea lo que está haciendo. Este medio metro de tierra es nuestro. ¡Nuestro! ¡Nuestro! Vaya a la alcaldía y hable con los de Catastro. Puedes jurar por Dios que lo haré. No te atrevas a quitar mi valla. Esa es mi tierra y me la quieres quitar. Así es. Escuchen lo es que dicen. Tierra. ¡Mentiras! ¡Suelta esa pala! No permitiré que sigan usando nuestra tierra. ¡Este es mi medio metro! ¡Y no dejaré que nadie invada! ¡Vamos a vivir! Y no dejan de pelear. Están dispuestos a matarse los unos a los otros por tan solo 30 centímetros de tierra. ¡Qué vergüenza! Vámonos. Que vengan los del catastro. Borja, deja esa pala ahí. Vamos. Ulyanochka, ¿sabes en dónde se metió Antón? No lo he visto. ¿En serio? No llegó a casa anoche, si lo llegas a ver... Ya déjame en paz, ¿eh? Que la deje en paz. Por el amor de Dios, Antón. Antón, levántate. ¿Qué tienes? Levántate, vamos, vamos. ¡Levántate de ahí, arriba! ¡Ya levántate! Déjame en paz. Va. ¡Arriba! ¿Por qué lo haces? ¿Qué dices, eh? ¡Vamos, vamos, levántate! No es bueno estar tirado. ¡Vamos, apóyate en mí! ¡Apoya tu brazo! ¡Venga, vamos a casa! ¡Cállate! ¡Venga, vamos! ¡Con cuidado! De todas formas, todos lo saben. Me dijeron que... Ya no volverá a ser como antes. Despacio, mi niño. Aquí, amor. Recuéstate. Vamos, tú eres mi dolor. No será lo mismo que antes. ¿Y qué hacer, ah? Vamos, vamos. Acuéstate. Acuéstate, mi niño. Acuéstate, vamos, eso es. Eso es. A dormir. Duérmete. Duérmete. Muy bien. Bueno, es hora de irse. Si no me miran de cerca, me veo decente. ¿Por qué estoy hablando sola? Nastia, ¿te gustaría ser la nueva jefa de su gobierno local? Basta. A mí sí. Sentado ahí, sin hacer nada. Si alguien viene por negocio, se le apartará del camino.
No me importa que me escuche. ¿Todos de pie? Decisión del tribunal. Sobre la reclamación de la Sociedad Anónima Pública Saria, el jefe de la administración del distrito, el ciudadano Vasily Kutyavok Afedorovich, después de lo presentado, el tribunal decidió reconocer la negativa de la administración local en el traspaso de los terrenos de PJCS Saria de uso agrícola a uso industrial en contra de la Federación Rusa. ¡Sí! Ah, lo siento. Por favor, dígame, ¿va a apelar la decisión del tribunal? No cantes victoria, que esto solo acaba de empezar. ¡Val! Déjalo. Pero si te estaba amenazando, ¿eh? No me pareció una amenaza. Entonces dime, ¿qué crees que era? Yo creo que más bien era una advertencia. ¿Advertencia? Eso creo. Está claro que nuestra cantera no les importa en lo más mínimo. El hecho fue que perdió. Pero, ya sabes, se veía preocupado, ¿no? Sí, tal vez un poco. No entiendo el porqué. Todo este asunto con Kirill es un poco turbio. Escucha, tenemos que darnos prisa si queremos llegar al comprador. Vamos. Sí, vamos. Por favor, reconsidéralo. No seas tan necia. No nos gustó la oferta. 400 rublos es muy buen precio. Les voy a comprar todo el lote. Además, hay mucho que extraer. Escucha, Dimitri. Por alguna extraña razón, crees que puedes decirnos tu precio. Pero no es así. También hemos hecho averiguaciones sobre ti. Y sabemos que estás construyendo dos casas. En consecuencia, la cantidad de arena que tienes es más que suficiente. La conclusión es que quieres revenderla tú mismo. Y lo revenderás por 1,000 rublos. Quieres ganar dinero de dos maneras. Eres un hombre muy astuto. ¿Qué les importa lo que haga si pago por ella? Bueno, si no quieres. No queremos. Ya vámonos, vamos a venderlo nosotros. Uh-huh. Espera. ¿Te das cuenta de que estás siendo absurda? No tengo nada que hacer más que revender tu arena. Escucha, ¿cómo vamos a venderlo? ¿Al por menor o al por mayor? Oh, tú eres el que inventó la venta. No actúes como si no supieras. Alquilaremos los camiones. Necesitamos más contenedores, bolsas, palés. Uh-huh. Está bien. Díganme su precio. 700. 750. ¿700? Trato hecho. Gracias. Buen día. Igualmente. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y por qué aún no te dan de alta? Por precaución. ¿No viniste a ver cómo estaba, o sí? Quizá ya le preguntaste al doctor o a la recepcionista. ¿Quieres saber quién me golpeó? Eso también. Eso también. ¿Solo eso? Has de pensar que fue tu amigo. No fue él. Tranquila, ya se lo dije al investigador. No pude reconocer a esa gente. Dices que no reconoces a quienes te atacaron, pero aún así estás 100% seguro de que no fue Timothy. ¿Cómo? Es lo que creo. ¿Sabes exactamente quién los envió? Nastia, no te metas. Si lo sé o no, no puedes demostrarlo. Kirill, dime. Te lo voy a repetir. No te metas en esto. No es asunto tuyo. ¿Que no es asunto mío? ¿El hecho de que hayan destrozado mi dirección no es asunto mío? Yo estaba más segura de que era tu gente, pero ahora lo dudo. Haces bien en dudar. ¿Quiénes son? Gente peligrosa. Kirill. ¿En serio no me dirás?
que no. Tienes miedo. Tal vez, pero no solo por mí. Adiós. Está bien. Que te mejores. Bueno, felicitaciones. Ya recibimos el primer pago de la arena. Al menos está surgiendo cierta perspectiva. Bien. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Abrimos una guardería? El lugar está en ruinas. Hay muchos niños de edad preescolar, pero no hay escuelas y la gente está migrando. Entonces hagámoslo. Pero hay mucho por hacer. El edificio está en un estado de emergencia. No nos dejarán hacerlo, pero en general, su padre tenía una buena idea sobre esa mansión. Claro, es mucho dinero para renovar, pero las paredes son fuertes. Así que habrá dinero. Mientras tanto, saldrá de nuestros bolsillos. Debemos buscar trabajo y ver qué podemos hacer. Haremos algo de dinero. Solo entonces llamaremos a un equipo. Tal vez podamos limpiar todo primero. Quizá empezar por despegar la pintura vieja. ¿Hay electricidad? Podemos hacerlo nosotros. Aquí la gente está acostumbrada a trabajar gratis. Todo. Lo que ganamos es nuestro. No trabajamos para nadie, trabajamos para nosotros mismos. Bien. Nastia, ya sabes, si la gente nos da dinero, van a pensar que nos lo queremos robar. Así que tenemos que hacer que dejen de creerlo. Mira, si no confiamos los unos en los otros, no tendremos éxito. Aún así, escribamos un anuncio y que venga quien quiera. Está decidida. Y bueno, a todo esto, ¿en dónde está mi asistente Antón? Él debería estar haciendo esto. Según mi información preliminar y verificada, salió a tomar. Estupendo. Así que es su segunda oportunidad. Va. Por favor, ve a traerme una cerveza, ¿eh? Vamos, va. Va. Puedo escuchar tus pisadas. Sé que estás ahí. ¿Qué? ¿Quieres una cerveza? Sí, voy en camino por ella. ¡Nastia! No soy Nastia. Para ti, personalmente, soy Anastasia Mikhailovna. ¡Párate! Está bien. Me duele la cabeza. No me lastimes. ¡Levántate, Antón! Dime, por favor, ¿no te importa tu vida? Nadie te necesita ahora y nunca lo hará. Sentí pena por ti. Sentí pena por tu abuela. No puedo creer que quieras desperdiciar tu vida así. Mañana iremos a renovar el jardín de niños, ¿me oíste? Mañana es mi día libre, ¿o no? Tu último día libre era hoy. Va. Hola. 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 ¿Un día de fiesta del trabajo disperso? Las amplias masas populares. Sí, vino. Hola a todos. Tal vez vaya por una cerveza para hacerlo más divertido. No, era en serio, Val. Perdón, parece que no te has visto. A tu derecha. Por aquí. Aquí, bájalo. Con cuidado. No, dámelo, yo te ayudo. Falta un martillo. Ah.
Podemos empezar por los muros frontales. Está bien. ¿Qué pasa? Anton, ¿por qué bebes? Solo fue una copa. No fue solo una durante... Escúchame. Si bebo es por algo. Así es la vida. Has estado bebiendo en exceso. ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? Escucha, Anton, no me importa lo que te pasó entonces. ¿En serio? Chicos, ¿han visto la espátula grande? Olvídenlo. Está allá. Sí, hola. Me gustaría pedir un taxi. Desde el Hospital Central. Oh, no. Ya no es necesario. No vino nadie. Escucha, nuestra gente es como un tractor viejo. Arrancan al tercer intento. Esto no es una ciudad. Bueno, la gente necesita un buen líder que los pueda motivar. Eso es lo que mi padre solía hacer. Ahora no hay papá, ni amigos, ni nadie en absoluto. Me tienes a mí. Te lo agradezco. Nastia. Tú vas a estar bien. Lo harás muy bien. ¿De verdad? Eso no era... Lo siento. Eso fue porque... ¿Qué? Tú... eres el único amigo que tengo. Y no quiero arruinarlo. Sí, lo entiendo. No volverá a suceder. Adiós. Uh-huh. Adiós. ¿En dónde está nuestra pequeña? Tan linda, ¿verdad? Ahí viene, mira. ¡Vamos, vamos! Toma. ¿No sabes qué hora es? De seguro, estabas con Anton. No quiero que lo vuelvas a ver. ¿Y qué fue lo que te dijeron esta vez? ¿Qué manera es esa de hablarnos? ¿Puedes creerlo? Va y viene como ella quiere. De verdad, no aprendes. No usas la cabeza, hija. Y no me digas que fuiste a la mansión. ¿Fuiste a trabajar gratis? Nos has estado dando largas sobre la Unión Soviética. Miren, estoy cansada. Continúen esta discusión sin mí. Anton es muy bueno, no tengo duda. Ha tenido mala suerte. Ustedes lo saben, no llegó allí a propósito, fue por una pelea. Bueno, accidentalmente o no, pero aún así puso su vida en riesgo. No es el adecuado para ti. Solo yo decidiré quién me conviene y quién no, ¿de acuerdo? ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! Todo es inútil. Ella ha estado deseando a Anton desde que era una niña, desde la escuela secundaria. Es inútil, pero nada. Es su vida, que haga lo que quiera. ¿Ah, es en serio? Parece que no aprendió nada. Thank you.
44, 31. Gracias, que tenga un buen día. ¿Sí? ¿Puedo? Sí, entra. ¿Veniste a trabajar? Estaba caminando por el pueblo. Vi un coche extraño y personas cerca de él, no las reconocí. ¿Y? ¿Qué quieres decir con y? A mí me pareció muy sospechoso. ¿Crees que sea Kirill los que lo golpearon? ¿Sabes algo más? No, vine a decírtelo. Anton, por favor dime, ¿qué debo hacer con esta información? Buenas tardes, ¿me permite? Adelante. Igor Vladimirovich, empresario. Vine a verla porque tengo una propuesta. Anastasia Mikhailovna, tome asiento. Gracias. ¿Y a qué se dedica? Ah, ya sabe, un poco de aquí y allá. Construcción, comercio al por menor, procesamiento de productos agrícolas. ¿Y qué es lo que tiene para ofrecernos? Hasta donde yo sé y lo siento, pero como gerente comprende la importancia de la información, así que por supuesto hice averiguaciones sobre su saya. Y por lo que entiendo, tiene algunos problemas que se solucionarían trayendo a un gran inversor. ¿Qué puede ofrecer un inversor? ¿Qué puede ofrecer un inversor? Pues dinero. Eso ya lo sé. ¿Qué es lo que quiere a cambio? Hablemos de negocios. Bueno, todo depende de la cuantía de la inversión. En el mejor de los casos, por supuesto, se trata de una oportunidad para participar en la gestión de la explotación. Entiendo perfectamente al inversor. Quiere invertir dinero y posteriormente influir en su destino. Y todos están dando cuenta a medias. Gracias, lo sé. Gracias por la oferta, pero valoramos nuestra independencia. Entiendo. Igor... Es Vladimirovich. Igor Vladimirovich, lo siento. Estoy muy ocupada. Por supuesto. Me imagino. Hasta pronto. Que le vaya bien. Hola. Hola. ¿Qué es lo que te trae por aquí? Nada. Solo me dijeron que estabas aquí. Quise venir a ver en persona cómo iban las cosas. ¿Eso es Evada? Sí, adivinaste, es Evada. Dime, ¿por qué viniste hasta aquí para hablar de cultivos? Sí. Bueno, hablemos de la rotación de cultivos. Sugiero que el próximo año sembremos maíz para ensilar, ¿no te parece? Sí. Sí. Y a lo largo del ferrocarril para sembrar este año, ¿qué dices de trébol de primer uso? Ajá. Y para el año que viene, sugiero plátanos para las vacas. Qué buena idea. Ajá. Nastia, ¿eh? ¿En qué piensas? Que es buena idea. ¿Qué cosa? Todo lo que dijiste. ¿Por qué me miras así? Nastia, escúchame. No estoy enojado contigo. Todo será como antes. De hecho, quiero disculparme por ser tan tonto y no haber comprendido inmediatamente lo que sientes por mí. Lo tengo todo resuelto y prometo que no volverá a ocurrir. Genial. Entonces me voy. ¿Sí? Bueno. Nos vemos. Adiós.
demonios. Ay, maldición. Nos vemos de nuevo. Buenas tardes. Diablos, ¿qué fue lo que pasó? Se me pinchó un neumático. Ajá. ¡Vitia, Kostia! Chicos, ayúdenla. Tienes un gato, ¿no? Sí, está en el maletero. Ah, menos mal. Si gustas, puedo llevarte. Y los chicos te llevarán tu auto cuando terminen. ¿No le molesta? Es lo más conveniente, por favor. Gracias. 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 ¿Y por qué decidiste cambiar la vida en la ciudad por el campo? ¿Siquiera sabes de esto? Sí, claro que sí. Si tú lo dices. Pues no es el medio de la nada, es mi hogar, crecí aquí. Es comprensible. El campo es hermoso. Es por eso que construí mi casa aquí. ¿De verdad? Así es. Puedo mostrártela si quieres. Igor Vladimirovich, gracias, pero tengo mucho que hacer. De verdad, estoy muy ocupada. Lo entiendo. Bueno, ¿qué te parece? Sí, es preciosa. Sí. Igor Vladimirovich. ¿Y mi auto? Bueno, te lo dije. Los chicos lo traerán. Déjame mostrarte el lugar. Ven. No me gusta cuando todo está limpio, estos parques normales. He viajado por el mundo, Versalles o un jardín japonés, pero no es lo mío. Prefiero que todo sea al natural, sí. No sabes cuánto me peleé con los diseñadores. A 3 los eché, 2 se fueron. Así que todo esto es obra mía. Este es el resultado, ¿sí? Aquí descanso mi alma. Bueno, apuesto a que tú también estás más cerca del paisaje natural, porque tú creciste aquí. ¿Se disfruta? Sí. Ya trajeron mi auto. Uh-huh. Igor Vladimirovich, gracias por todo, por su ayuda. Creo que ya me voy a ir. ¿A dónde crees que vas? Aún no te muestro la casa. Por favor. Vamos, pasemos. Esta es la casa y esta es la entrada a la estancia. Me gusta simple, nada extra, solo conveniencia y funcionalidad. Supongo que ustedes dos ya se conocen. Mejor así me ahorraré las presentaciones.
Por favor, tome asiento. De acuerdo. Déjenme explicarles la situación. Empezaré diciendo que le envié a mis hombres. Bueno, con una oferta para reunirse, pero los rechazaste más o menos de una manera dura. Confieso que no me gustó nada eso. Solo después me di cuenta de que te habías llevado a los representantes de tus viejos conocidos. Quería mostrarte que la terquedad se castiga. Bueno, mis chicos son muy malos con la gestión, así es. Bueno, no es mi mejor juicio, lo admito. Muy emocional. Pero de alguna manera no respondiste. Así que he llegado a la conclusión de que no eres adecuada, no le tienes miedo al peligro. Somos tú y yo conociéndonos en persona. Estoy convencido de que es mucho peor que eso. Eres una persona extremadamente testaruda y poco cooperativa. Por eso te invité a venir aquí a mi casa. Igor Vladimirovich, ¿qué es lo que quiere? Sí, muy bien, muy bien. La pregunta no solo es razonable, sino oportuna. Quiero que firmes un acuerdo de inversión que poco a poco me da el control de tu casa. El notario está esperando en la habitación de al lado. Nunca, por nada, voy a firmar. Escucha, si quieres salir con vida de aquí, fírmalo. ¿No habla español o se lo deletreo? No firmaré ningún papel. Fírmalo. ¿Tú qué haces aquí? Firmaré el mismo contrato para su propia empresa. No tenemos otra opción. Dime la verdad, ¿estás con él? ¡Nastia! ¡Esto es muy serio! ¿Lo estás? ¿En serio lo crees? ¿Por qué lo golpeaste? Tranquila. Es solo para que no tengas ninguna sospecha. Él no tiene nada que ver. Buenas tardes. ¿Has visto a Nastia? Yo también la estoy buscando. La vi en la mañana, pero ya no la he vuelto a ver. ¿Sabes qué iba a hacer hoy? No lo sé, no le pregunté, solo se fue. Nombre, segundo nombre, apellido y firma. Ajá. Y ahora en la segunda copia. Faltan nuestras copias. Ah, un notario certificará todos los contratos. Y después les daremos sus copias. Que nos den las copias y nos vamos. ¿Tú conduces? Sí. Toma. Tomemos el tuyo. Iremos en mi coche. No podemos caminar. ¡Vete! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Las llaves! En el auto. ¡Es inconsciente! ¡Ya, levántate! Rápido. ¡Vayan tras ellos! ¡Ya! ¡Rápido! ¡Tráiganlos de vuelta! ¡Ay, madre! ¡Avanza, avanza!
Ya los vi. ¿A dónde vas? Intentaré perderlos. ¿A dónde se fueron? Tranquilo, están aturdidos, no llegarán lejos. Idiota, los dejaste ir y ahora tenemos que buscarlos. ¡Maldición! Los encontraremos. ¿Quién es? Yatskop, mente maestra criminal. Está en el negocio, se quedó toda la tierra. Ya veo. Mientras mi padre tenía su propia gente en el comité, todo iba bien. Yatskop le tenía miedo. Y entonces se murió. Yatskop lo mató. ¿Qué dijiste? ¿Ya lo sabías? Solo quería protegerte de él. Pues no lo lograste, ¿o sí? ¿Y quiere nuestra tierra? Sí, nuestro distrito será una autopista que forme parte de un programa nacional. Y Yatskop lo sabe. Muy pronto estos terrenos valdrán su peso en oro. Pero tienes que canjearlos ahora mientras es confidencial. Por eso hace todo esto. Está despejado. Vámonos. Espera. ¿Realmente querían matarnos? Por supuesto. Podemos impugnar el contrato. Incluso sé a quién inculparían de esto. ¿A quién? A tu novio. ¿Te vio conmigo? ¿Se puso celoso? Y nos mató a los dos. Esa es una buena teoría. La retocarán para... ¡Ahí están! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Episodio 4. ¡Espera! ¡No puedo! ¡Nastia! ¡No podemos parar! ¡Solo queda un poco! ¡Busquemos ayuda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
Jefe, estamos en los límites. Puede haber testigos. ¡Idiotas! ¿No pudieron atraparlos antes? ¿No estaba claro hacia dónde correrían? ¡Deberíamos haberlos interceptado! ¡O algo! ¡No lo sé! ¿Entonces qué hacemos? Ay. Bueno, ya déjalos ir. Los atraparemos después. Ya veremos qué hacer. ¡Espera! ¡Espera! ¿Dónde has estado? ¿Qué te pasó? ¿Qué tanto hiciste? No peleemos, estoy un poco cansado ahora. Nada, solo paseábamos. ¿Solo paseaban? ¿Estás loca? Estábamos muy nerviosos. ¿Qué puedo decir? Vamos a casa, ya te contaré todo. Nastia. Hola, dime, Val. Nastia, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Qué bueno, Timothy te encontró. Está bien, nos vemos más tarde. Dice que está bien, la encontraron. ¡Ay, qué bueno! ¡Genial! Bueno, firmamos los contratos. Se distrajeron. Entonces tuvimos una oportunidad de escapar. Espera. Resulta que el criminal quería lo mismo que Krill. Ya sabes, tomar su tierra. Se ve que eres un buen gerente. Lo has captado y lo has formulado científicamente. Así es. ¿Qué te hace mejor? Porque estarías con un agujero en la frente si no fuera por mí. En realidad está bien que esté aquí. Lo siento, Nastia. Es muy molesto. Y es totalmente mutuo. Escucha. ¡Hombres! ¿Qué están haciendo? Casi nos matan hace un momento. Siéntense, por favor. Muy bien. Tenemos que seguir pensando en lo que vamos a hacer. ¿Qué hay que pensar? Tenemos que ir a la policía. Nastia, nuestro gerente va a ir a la policía. ¿No le dijiste nada sobre el investigador? Escúchame, tienes harto. Está bien, cálmate. Yaskov compró a todos, así que no tiene sentido ir a ninguna parte. Sí, ya lo veremos. Definitivamente dijeron que querían matarnos. No solo negociaron, nos persiguieron. Y si lo hubieran hecho, tendrías dos cadáveres. ¿Te torturaron? ¿Te golpearon? Sí. ¿No está claro? ¿Eso es todo? ¿Ese rasguño de ahí? ¿No hay más signos de violencia? Entonces, si no hay signos de violencia, ¿no hay caso? ¿Lo entendí bien, investigador? Ay, bueno, ¿cómo se supone que voy a probar que todo lo que dijiste es verdad? Usted es el investigador, no nosotros. No me digas cómo hacer mi trabajo. Genial. Feliz, gerente. Gracias, investigador. No lo detendremos más. Exactamente. No perderé mi tiempo. Si no hay pruebas, no hay caso. Es solo palabrería y una pérdida de mi tiempo. Cierre la reja. Se ve delicioso. Escucha, después de esto, sugiero que tomes una copa. Gerente, estás empezando a agradarme. Veo verdaderas virtudes empresariales. Me estás aburriendo. ¿Y los vasos? Ahí arriba. Solo que no lo haré. Lo harás, Nastia, lo harás. Y bien, propongo que brindemos por Nastia. Ella no la ha pasado bien. Ojalá se resuelva pronto. Por cierto, ¿ya encontraste un ayudante? La verdad es que sí. Ingeniero, ¿pero por qué lo preguntas? Tienes que dejar las cosas a alguien. No las dejaré y tampoco me iré. Bueno, esto ya no es gracioso. Después de lo que pasó... Mira, me hicieron enojar demasiado, así que no iré a ninguna parte. ¿Por qué estás callado? Díselo. Deja que ella decida. Genial. Este tiene hormonas en la cabeza, es todo emocional. Bueno, me tengo que ir. Escúchame. Escúchame tú a mí. Yo ya te he escuchado bastante. Suficiente.
Ya veo. Las patatas están frías, pero deliciosas. Kirill. Oye, no tuve la oportunidad de agradecerte. Ni lo menciones. Yo también me estaba salvando. ¿Ah? Entonces el agradecimiento se cancela. No necesito las gracias. ¿Sabes lo que necesito? ¿Qué es? Lo siento. Yo también. Entonces lo veía todo de otra manera. No pretendía hacerte daño. Tenía un propósito. Necesitaba terrenos para un negocio. Es un hombre con el que se debe negociar. Presión emocional. Bueno, sabe de negocios. Y es agradable. Es muy interesante. Bueno, de verdad, no lo vi como algo terrible. ¿Me crees? Supongo que sí. Muy bien. Ahora es incómodo. Está bien. Igual, no debí hacerlo. ¿Amigos? Amigos, amigos. Y en el futuro, tal vez... Kirill, no hay nada que hablar del futuro. Nastia, me atrapaste. Si no fuera por este maldito asunto, ¿pero? Yo... Elegiste los negocios. Pensé en combinar las dos cosas. Nunca considero las ofertas a tiempo parcial. Espero que me entiendas. Supongo que entendí. Así es como funciona. Está bien. La vida es larga. Eso sí tiene suerte. Ah, sí. Sí. Adiós. Adiós. Es mucho mejor que se haya ido. Naz, hay algo que necesito decirte. Tuve un ataque de ira. Le dije todo. Ya me siento mejor. Y ahora podemos estar juntos. Tim, es demasiado tarde. Tenemos que calmarnos. Siéntate y hablaremos. Estoy tranquila. Y te lo estoy diciendo calmada. Ya no te amo. Y ya no quiero nada de ti. Pero nada. De nada. ¿Es por él? ¿Por Kirill? Uh-huh. Él no tiene que ver con eso. Estoy hablando de ti. No necesito nada de ti. Bueno, solo tenemos que sentarnos y hablar. Teléfono, discúlpame. ¿Sí, Val? Nastia, tenemos un nuevo problema. El suministro de agua colapsó. No hay agua en las casas ni en la granja. Abre el grifo y lo verás por ti misma. ¿Saben qué pasa? Los motores de ambas estaciones no funcionan. ¿Qué es lo que causó esto? No lo sé. Un aumento de presión de algún tipo. ¿Ambos a la vez? ¿No podrían dañarlos a propósito? ¿Por qué lo harían? Bueno, Samesa es otra pregunta. ¿Podría o no podría? En teoría sí podrían. Dime, por favor, que pediste nuevos motores. Lo intenté. La empresa dice que no los tienen en stock. Están esperando las entregas. Oh, qué coincidencia. Sam, oye, no sé qué quieres hacer. Llama a otras empresas, busca donde quieras, pero necesitamos motores nuevos. De acuerdo. Nastia, ¿qué está pasando? ¿Dónde has estado? ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? No pasa nada. ¿En serio? Val, que todo está bien. Nastia. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Cuántos pozos sobrevivieron? Alrededor de un tercio. No a todos les gusta el agua de pozo. No hay suficientes pozos para todos.
se agotan rápidamente. Bueno, los residentes tienen agua por primera vez, eso ya es bueno. Y en cuanto a la granja, pues... En los establos no hay agua. En los invernaderos las verduras se pudren en un par de días. Anton, ordena la entrega de agua en las cisternas. Juliana, haz un horario para la entrega de agua a las casas residenciales. Y bueno, con el resto... No podemos manejar el resto. Tenemos que ir a ver a Hud Jacob. Vámonos. Ahora tenemos que caminar sobre el agua. Ajá. Y lavaremos la ropa junto al río, a la antigua usanza, con canciones. Así es. Espera, cortarán la electricidad. Bor, estoy segura de que nos queda una lámpara de parafina en la casa de mi abuelo. Gracias a Dios. Eso pasará. Gracias a Nastia, nuestra representante. Gracias, señor. Bueno, lo llenas de agua y se pondrá más pesado, pero no se caerá. La calle está en pendiente. Se va a caer. ¿Y si lo sujetas? ¿100 litros de agua? Exactamente un céntimo. Creo que deberías aguantarlo. Mira quién viene. Si es para el agua, lo siento. No tenemos. Tenemos que apretar el seguro en la parte superior. ¿Tienes un arnés? Yo lo tengo, usted sí. En el cobertizo. Átelas en cruz y llegaremos a casa. Tienes razón. Vamos, toma las correas. Vamos, date prisa. Sí. Al Jack, ¿qué está pasando? ¿Dónde más la podremos guardar? Bueno, podríamos poner más en la bañera del bebé. Sí, no confío en esto. Nadie sugiere que bebamos de ella. Es bueno para regar. Buenas tardes. ¿Les ayudo con el agua? Sí, gracias, Anton. Ya nos encargamos. Deberías haber venido por la noche. ¡O pasado mañana! Lo siento, he estado ocupado. Tienes un buen equipo. Ahora veo por qué no hay agua. No es tan bueno. ¿Me voy? Su barril está goteando. ¿Qué? ¿Qué? El calor es insoportable y necesitamos agua. ¿Yo qué culpa tengo? Nadie lo está acusando de nada. Solo estamos pidiendo su ayuda. Necesitamos cisternas para agua potable y líneas de recolección en el campo. Por ahora, bombearemos agua del lago. ¿Y de dónde cree usted que voy a sacar todo esto? ¿De mi bolsillo? Hay conducciones de agua en el Ministerio de Emergencia. Contáctese con ellos. Es un problema de su casa. ¿Qué tiene que ver con el ministerio? Porque esta es una situación de emergencia y necesitamos la ayuda de la administración. Su ayuda. Pero... Escuche... Haga algo con su vida que valga la pena. Algo para recordar en su vejez. No lo sé. Vasily Olegovich, por favor. De acuerdo, lo intentaré. Pero esto solo lo haré por simpatía muy personal hacia usted. ¡Guau! ¡Lo hicimos! ¿Sí? Vale. Sí. Duele. Gracias por todo. Entonces, ¿vas a decirme qué pasó? Sí, lo siento. Ah. ¿Sí? ¿Por qué no me dijiste que tenías un desastre aquí? No, me lo dijeron los vecinos. Le pondré agua a todo lo que pueda. ¿Lo harás tú? ¿Por qué tú sola? Tal vez no quiero que lo hagas. Déjame ayudarte. Ajá.
¿Qué quieren que diga? Felicitaciones a nosotros, las cosas están avanzando, el agua está en camino. La región ha asignado 2 tanques más. Gracias al ministerio, el agua del lago también se suministró a los establos y a los invernaderos. ¿Hay para los campos? No mucho, pero se está regando. Sam, ¿cuándo llegan los motores? Mañana. ¿Y los viejos? Fueron revisados. La verdad, no tuvimos tiempo. Lo desmontaremos y lo revisaremos. ¿Crees que fue a propósito? Bueno, después de lo que ha pasado. Es Yaskov. No puede ser nadie más. Porque él es el que necesita causarnos problemas y poner a la gente en nuestra contra. Sí, la gente está molesta. El ambiente no es bueno. Pero bajó Mikhail Ivanovich. Nastia, eso es una tontería. Pero es lo que dicen. ¿Están locos? ¿Por qué se ponen en medio? ¿Y si los atropello? Mira por dónde vas, o te van a atropellar. ¿En el campo? ¿Quiénes? ¡Nosotros! Chicos, ¿qué querían, eh? Buena pregunta. Dígame cuántas acciones posee. 400. ¿Quieres vender? Al valor justo de mercado. Recibirás una llamada diciéndote dónde ir para hacer la venta, ¿entendido? Sí, no es estúpido. No querrás que se queme tu casa, ¿verdad? ¿Por culpa de unas míseras 400 acciones? Por supuesto que no. Vámonos. Sigue trabajando. Disculpe, señora. Buenas tardes. Déjeme ayudarle. Buena tarde. Gracias. ¿Puede decirme dónde está la calle Scalop? Vamos, me queda de camino. Yo los puedo llevar. Estupendo. Es interesante que se pueda saber cuándo se construyó el pueblo por el nombre de las calles. Si hay una calle Scalop, significa que es de finales de los años 30, ¿verdad? No te equivocas. La granja estatal fue construida a finales de los años 40. Ahí es donde se construyó el asentamiento. Interesante. ¿A quién vas a ver en Scalop? ¿A quién? Sí. A Larisa Vladimirovna. Calle Scalop 8. ¿Por qué la necesitas? ¿Se puede saber? Claro. Quiero comprarle acciones de su empresa. ¿Qué te hace pensar que las va a vender? ¿Y por qué no las vendería? Le estoy haciendo una oferta que no puede rechazar. Mucho dinero. ¿Eso creen? Claro. Es una mujer soltera, joven. Si tiene los pies en la tierra, no se negará. ¿Entiende? Y cuando reciba la llamada, también venderá sus acciones. Y Dios no quiera que tenga que venir aquí de nuevo por su culpa. Buen día. ¿Quién te enseñó a meterte en las parcelas de los demás sin preguntar? Bueno, al menos lo saludamos. Hemos estado gritando desde la calle. Probablemente no nos oyó, por eso entramos. ¿Quién eres tú para enseñarme a ser educado? ¿Ahora con quién hablamos? ¡Oiga! ¡Oiga! ¡No! Estamos aquí por negocios. Queremos comprar sus acciones. No puede negarse o lo vamos a matar. Espero que le haya quedado muy claro, anciano. Policía. Más de la mitad de la gente las tenía en su posesión. Y todos pidieron vender sus acciones. ¿Estas conversaciones están grabadas de alguna manera? No, por supuesto que no.
¿Qué clase de persona estaría preparada para ser abordada y amenazada? ¿Cómo se imagina eso? No podemos grabarlos. Eso es casi imposible. Ellos nos matarían. Bueno, eso es una exageración. Tal vez no actuaron muy correcto, pero... ofrecían dinero por las acciones. No era algo gratis. ¿No ofrecieron lo suficiente? Es a precio del mercado. No es cuestión de regateo. No hay razón para investigar. ¿Habla en serio? ¿Cómo sabe que no hay ningún caso que investigar? Le digo que docenas... Un momento. Ninguna de estas docenas escribió una declaración. Por supuesto que no. Porque la gente está asustada. Un hombre mayor fue golpeado. ¿Tampoco necesita ser investigado? ¿Eso tampoco prueba nada? La policía ya está investigando. Pero por lo que sabemos, este adulto mayor no es un santo. El hombre se la pasa discutiendo y peleando con todos. ¿Es esa una razón para golpear a alguien? Yo no dije eso, pero el caso es escandaloso, ya se está investigando. Yo solo iba a decir que es más una disputa aislada. Es evidente que no le importan las personas. Además, es obvio que no quiere hacer su trabajo. Pero recuerde mis palabras. No dejaré esto así. Hola, Tim, hola. Escucha, ¿tienes el número de Victoria o de la televisora? Llámala, por favor. Creo que tengo una idea. Vamos a ponerte un micrófono. Eso es. Di algo. Uno, dos, tres. Igor, ¿está bien? Aquí tienes. Nastia, ¿estás lista? Ya. Bien, aquí vamos. Buenas tardes. Mi nombre es Anastasia. Fui juzgada por asesinato. Por desgracia, la policía local se niega a abrir un caso sin el cadáver. Y mi última esperanza... es exponer mi caso con los medios de comunicación. Conocemos los nombres de quienes crearon esta atmósfera de miedo y violencia. No podemos nombrarlos. Porque no tenemos pruebas. Y los testigos callan. Hacemos un llamamiento a los diputados de la Asamblea Legislativa Regional. Fiscalía Regional, les pedimos que tomen medidas urgentes que puedan poner fin a esta anarquía. Alto. Corte. Te llamaré antes de la emisión, ¿de acuerdo? Gracias, Ana. Oye, salúdame a Victoria. Sí, gracias, lo haré. Gracias. ¿A qué hora empieza? Sí, ahora en unos segundos. ¿Solo a ti te filmaron? Mm-mm. Algunas otras personas. Por supuesto, no preguntaron directamente sobre la extorsión, pero sí sobre cómo viven, qué problemas tienen. Pero era obvio desde el principio que la gente tenía miedo y no quería hablar de... Silencio, ya está empezando. Buenas noches. Este es nuestro programa de defensa legal. Hoy tenemos un reportaje especial sobre una de las empresas industriales de la región. Se presentó un conflicto sobre el pago de salarios. ¿Cómo resolver este tipo de conflictos? Nuestro corresponsal lo analizó. ¿Qué salarios? ¿Pero de qué están hablando? Nos jodieron. Sabía que pasaría. ¡Excelente! Esperen. ¿Boris? Hola, ¿qué tal? Soy Anastasia. Y el caso que estamos viendo no es el nuestro. ¿Por qué lo quitaron? Está bien. ¿Y qué dice Victoria? Sí, hasta luego. La historia fue cancelada sin explicación. ¿Qué haremos ahora? No sé. ¡Nastia!
Bueno, nos vemos. Adiós. Adiós. Llama si necesitas algo. Adiós. Miren, yo ya no sé qué hacer con ellos. Vienen y hacen lo que quieren. Estoy completamente segura. Vendrán de nuevo. Mañana estarán buscando puerta por puerta. Bueno, entonces, nos vemos mañana. Adiós. Adiós. Nastia, no puedes andar sola. Te lo pido, por favor. No, no estará sola. Entiendo. ¿Tienes mucha hambre? Es que no tengo nada para cenar. Estoy muy nervioso y perdí el apetito. Tim. ¿Qué? Yo solo quería sentirte. ¿Sentirme? Sí. No lo hagamos complicado. ¿Es complicado? Lo es para mí. Buenas noches. Buenas noches. Buen provecho. Entonces, yerno pródigo, ¿estás mejor en casa? Papá, es suficiente ya. Si no, lo que pasará es que nos iremos juntos. ¿No puedo hacer una broma? ¿Marina Tolik ya comió? Él comió primero. Está jugando afuera. ¿Y por qué no comes? Come. ¿Y esos quiénes son? ¡Bon appetit! ¿Qué quieren? Ya lo sabe. Todo el pueblo sabe que vas por las casas asustando gente. No asustamos a nadie. No asustamos a nadie. El abuelo es valiente. Vamos, ve al grano. ¿Estás aquí por las acciones? E inteligente. ¿A dónde vas, héroe? Tu defensor. Bueno, hablemos, ¿no? No vamos a hablar de nada. Levántate y lárgate. ¡Rápido! ¡No quiero volver a verlos por aquí! ¡Ina, vete a casa! ¡Ina, vete a casa! ¡Tolik! ¡No te muevas! ¡Bastardos! ¡Salgamos de aquí! ¡Tolik! ¡Llama a una ambulancia! ¡Sergei! ¡Métete! Silencio, silencio. Bien, ¿quién disparó primero? Yo. Disparé al aire. ¿No habían disparado antes? Bien, tranquilos, tranquilos. Silencio. Ya veo a dónde quieren llegar. Yo disparé primero, pero ellos fueron los primeros en sacar sus armas. Bueno, sí. Uno de ellos lo hizo, el que conducía la camioneta.
Luego el resto de ellos. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Esperar a que nos dispararan o qué? ¿Cuánto tiempo llevan aterrorizando? Necesitan para eso. ¡Es muy raro! ¡No les importa nada! ¡Hay mucha violencia! ¡Amigos, amigos! ¡Tranquilos, por favor! ¡Vamos a ir a la estación! ¡No, no, no! ¿Cómo la estación? ¡No, eso no está bien! ¡Vamos a tranquilizarnos todos, por favor! ¡Podemos llegar a un arreglo! ¡Tranquilícense! ¡Nosotros! Todos tienen que calmarse. Deben comprender que todo esto es parte del procedimiento necesario. Marina. Es verdad. Ilya Yegorich, Marina, cálmense, por favor. Sir Josh, vamos. Sí, sí, ella tiene razón. ¡No, suéltenme! ¡Yo puedo ir sin que me esposen! Tienen que ¡suéltenme! Hacerle caso a la señora. Amigos, ya cálmense. Lo resolveremos todo. Y ahora vamos, todos a sus casas. ¡A sus casas! ¡Volverán y lo resolverán! Sí, ya se darán cuenta de eso. La gente aún no se ha ido. Así que llegó a un tiroteo. Eso era de esperar. ¿Y qué? ¿Tu empleado golpeó a alguien? Disparó a uno de esos matones. Eso no es bueno. Mi Gunov lo meterá en la cárcel por cualquier cosa. ¿Qué hacemos entonces? ¿Blandir una horca? Está bien, la tengo en el maletero. Tenemos un arma en cada casa aquí. ¿De qué sirve? Nos matarán y no haremos nada. Bueno, depende cómo enfades a la gente. Podríamos cambiar esto. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer algo. ¿Cómo es posible que lo hayan detenido? No estamos seguros ni en nuestras propias casas. ¿Por qué no quieren que vengan? Ahí vienen. Son esos. Son ellos los que vienen. ¡A un lado! ¡Quítense! Oye, espera. ¿Pero qué está pasando? Están aquí, son ellos. ¿Qué pasa? Hablemos. ¡Ataquen! ¡Déjalo! 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 ¡Calmado! ¡Alto, alto! ¡Súbelos a la camioneta! ¡Suban ya! ¡Vamos, suban! ¡Vámonos! ¡No, no, señor! ¡Silencio, no señor! ¡Tenemos que llevarnos a todos los que estuvieron involucrados! ¡No hicieron nada! ¡Accionaron el conflicto! ¡Así lo tenemos que hacer! No ¡es lo que procede! ¡Se están equivocando! ¡Oh, por favor! ¡Vamos a resolverlo! ¡Calma! ¡Silencio, por favor! ¡Una a la vez! ¡Hable! ¡Hable una a la vez, por favor! ¡Nosotros somos la gente buena! ¡Dije que hable una a la vez! ¡Dije que hable una a la vez! ¡Usted, señora, por favor! ¡Estamos cansados de tanta impunidad! ¡No es justo! ¡Calma! ¡Dije una a la vez! ¡Una a la vez! ¿Ya te vas? Así es. ¿A trabajar? No, al club. A bailar. Por supuesto, a trabajar. El pecho. ¿Qué te pasa? Ay, me tengo que ir. Me duele. Tim. Te cosieron. Te dieron antibióticos. Hay algunos analgésicos por ahí. El médico me dijo que no te pasó nada grave. Solo te apuñaló en la costilla. Si no me hubieran apuñalado, si el cuchillo hubiera traspasado, las costillas habría perforado el pulmón. Te voy a decir algo. Hay un niño en nuestro pueblo, Colia. Fue apuñalado por un desgraciado. Corrió como una cabra al segundo día de su herida. ¿Qué hay de ti? ¿Qué? ¿Y tú qué? ¿Por qué no te tomas el día libre? Me voy. Tengo mucho trabajo. ¡Que te mejores! Ah,
No me duele. ¿Supiste que Sergei lo puso en libertad bajo palabra? Son buenas noticias. ¿Quién es el investigador? Migunov no, otro. Eso es aún mejor. ¿Oficialmente estás aquí? Bueno, Nastia me trajo de vuelta, pero lo hablamos primero. Ah, me imagino. Claro que no. ¿Hola? Hola. ¿Cómo está Timothy? Está bien, ya está caminando. ¿Querías hablar? Vamos. Por favor, siéntate. No tardaré, tengo que irme. Acabo de recibir otra llamada de la empresa agropecuaria por la que me mudé aquí. Sí, lo recuerdo, papá me lo dijo. Quieren que me vaya. ¿Y tú qué piensas hacer al respecto? Bueno, ya estás al día aquí, pero ¿puedes manejarlo tú sola? Y allá afuera es un mundo diferente y si no tienes ningún problema, yo voy a irme. Sí, claro. Tienes que crecer más alto. Así es. Bueno, necesito ir a la oficina del fiscal. Reunámonos esta noche y hablemos de ello. Me tengo que ir. Por supuesto. Puedo informarle que se ha abierto una investigación contra el mayor Migunov. Es un asunto oficial. Espero que lo metan mucho tiempo a la cárcel. Porque obviamente estaba trabajando para Yatskov. Eso parece. Estamos trabajando en ello. Estamos buscando pruebas. Señor fiscal, ¿qué hay de Yatskov y sus hombres? Gracias a sus empleados. Han sido de gran ayuda. Todos están testificando. Sí. Eso es porque la gente ya no tiene miedo. Sí, por cierto, el tribunal encontró posible arrestar a Yatskov y sus hombres. Ya están detenidos. ¿Puedo hacerle otra pregunta? ¿Sobre su padre? Hasta el día de hoy todo indica que no fue un accidente. Fue asesinado. La investigación tiene pruebas de que fue asesinado por orden de Yatskov, por no cooperar. Haremos todo lo posible para asegurar que los culpables sean castigados. Se lo agradezco. Va. Desearía que me hubieras visto golpearlo. Primero contra la pared, luego le pegué. No sé cómo hiciste eso. Te habrían matado. ¡Eres un tonto! Todos se enfrentaron a ellos. ¿Debía quedarme sin hacer nada? Está bien. Podrías haberte quedado atrás. Tranquilamente. No habría pasado nada. Bueno, tú no podrías haber matado a alguien. ¿Quieres volver a la cárcel? ¿Puedo pasar? Claro. Adelante. Pasa. Siéntate. Hola. Hola. ¿Cómo está tu pierna? Está bien, ¿ves? Estoy saltando. Les traje el almuerzo. Muchas gracias. Estamos todos aquí y nadie puede cocinar. Está bien. Traeré otro plato. Tenía tanto miedo por lo que te pasó. Vamos, no es nada. No es nada. Eres mi héroe. Sí, por suerte para ti. Suerte, mucha suerte. ¿Cuáles son tus próximos planes? ¿Qué quieres decir?
Bueno, ¿regresas a la ciudad o te quedas con nosotros? ¿Tú quién eres? ¿Sugieres que me quede? No, soy curiosa. Hay que invitar a alguien. ¡Ah, Nastia! No, no funcionó y terminamos. Sí, como dicen, estoy libre, con la conciencia tranquila. Ya veo. Tenemos que celebrar la libertad. ¿Ah, sí? Esa es una propuesta interesante. ¿Me estás invitando? ¿Quieres entrar? Bueno, si me invitas, lo haré. Bueno, te estoy invitando. Bueno, entraré. Bueno, pues pasa. Val. Entonces, ya decidiste si te vas, ¿verdad? Así es. Te dije que tenía que crecer. De hecho, yo te lo dije. ¿Sí? ¿Y? Dijiste que yo podía arreglármelas. No voy a renunciar. Voy a quedarme. Sí, puedo manejarlo. Tengo miedo de volver a malinterpretarte. Oye, dime algo. ¿Por qué tienes tanto miedo? No lo sé.